12 valores. Junta de Extremadura. Intervención social. Que los pueblos estén adaptados a todas las personas. A las mujeres con discapacidad nos faltan mucho. Tienes que dar muchas explicaciones para que te comprendan y crean que sí lo puedes hacer. Que nos den esa oportunidad. Que se pongan en nuestra piel. Si nosotras, las mujeres, somos visibles, la sociedad no va a ver tal y como somos y así vamos a ir pudiendo crear una sociedad más justa e igualitaria 12 razones, doce valores. Junta de Extremadura. Diseño para todas las personas. Tener el apoyo necesario para gozar de la mayor autonomía posible. Una persona que no tiene un entorno libre no tiene autonomía. Que le tenga en cuenta los problemas de la, de la persona con discapacidad, porque si le tienen en cuenta y le hacen muchas cosas, la vida de la persona con discapacidad cambia mucho. 12 valores Junta de Extremadura Integración Igualdad para todos eh, Sí, porque aunque una persona le falte una pierna o dos piernas puede trabajar en un trabajo eh, eh, Que alguien tenga una discapacidad no implica que tenga una falta de capacidad Deberíamos de hacer más visible el autismo porque quitando ese miedo a lo desconocido <laughs> se abren muchas más puertas Doce razones, 12 valores. Junta de Extremadura. Diversidad. Documento que no está en lectura fácil, no entiende. La información es un derecho para todos. Las campañas de civilización son imprescindibles para que la sociedad. Cambie el chile y seguir con mucha lucha y ímpetu para tener una plena inclusión para todos. 12 razones, 12 valores. Junta de Extremadura cohesión social. Tenemos que educar exactamente a todo el mundo igual, porque todos tenemos capacidades y todos tenemos discapacidades. Y que la gente no piense que la discapacidad es un problema, porque no es un problema, todos somos iguales Es que para eso queremos la cohesión social, para que todo el mundo pueda aportar su granito de arena y se haga algo totalmente accesible. 12 valores. Junta de Extremadura. Participación activa. Y tenemos derecho a informarnos para que tengamos nuestro futuro, un trabajo. Nosotros hemos pasado mal en los colegios. Tenemos derecho a aprender como los demás. Llegar hasta la meta que sea todo posible. Feliz con todo el, con todo el mundo. 12 valores. Junta de Extremadura. Eliminación de barreras. Si tú eh, tienes en tu mente incluidas a las personas que tienen discapacidad, tu forma de pensar cambia la formación y la educación. Entre todos, conseguir que la accesibilidad sea lo prioritario. Cuando tú vas a poner en práctica algo, un valor importante para la persona con discapacidad es la autonomía y el poder hacer lo mismo que puede hacer cualquier ciudadano en cualquier ciudad. 12 razones, 12 valores. Punta de Extremadura. Innovación social. Y me ha dado muchas cosas. Por ejemplo, el deporte y compañeros. Y amo. Con la educación infantil. No nos vean como una gente tan. Por tener para celebrar servicio, no pasa nada que sigan cumpliendo los sueños que tienen. 12 valores. Junta de Extremadura. Eliminación de barreras. Si tú eh, tienes en tu mente incluidas a las personas que tienen discapacidad, tu forma de pensar cambia la formación y la educación. Entre todos, conseguir que la accesibilidad sea lo prioritario cuando tú vas a poner en práctica algo. Un valor importante para la persona con discapacidad es la autonomía y el poder hacer lo mismo que puede hacer cualquier ciudadano en cualquier ciudad. Deberíamos de hacer más visible el autismo, porque quitando ese miedo a lo desconocido se abren muchas más puertas. Pues bueno, nuestro objetivo es la comunicación. Por ejemplo, podemos dar cursos de lengua de signo, que creo que es lo más importante para, para poder establecer una comunicación, aunque sea básica, a través de los cursos de lengua de signo formamos a personas oyentes y podemos hacerlo. Por tener para de no pasa nada, que sigan cumpliendo los sueños que tienen. Que le tengan en cuenta los problemas de la, la personas con discapacidad porque le tienen en cuenta y le hacen muchas cosas, la, la vida de la personas con discapacidad cambia mucho. Llegar hasta la que sea todo posible, feliz con todo, el, con todo el mundo. Es que para eso queremos la cohesión social, para que todo el mundo pueda aportar su granito de arena y se haga algo totalmente accesible. Mucha satisfacción por lo que, lo que hemos conseguido ¿no? y, y nada y seguir con mucha lucha y ímpetu para tener una plena inclusión para todos. ¿no? En un pueblo pequeñito nos conocemos todos y ya saben el problema que tú tienes y antes de tú decir necesito que, te están ayudándote. Bueno, por pues visibilizarnos empoderarnos. Si, nosotros, eh, si nosotras las mujeres somos visibles, la sociedad nos va a ver tal y como somos y así vamos a ir pudiendo crear una sociedad más justa e igualitaria. El hecho de trabajar, de salir de su casa, de socializarse, de participar de un proyecto, de una empresa, de sentirse útil a esa empresa, la hace doblemente válida y es un plus de motivación para ellos. Nosotros le damos charla de cómo somos nosotros y que se pongan ahí a pie nosotros. ...eso es un valor un fundamental... ...la charla tanto a institutos, colegios, padres... ...eso es fundamental para que el valor de la sociedad... ...de la inclusión esté más presente en la sociedad... ...esté más presente en todo". "...en el momento que eh, yo tengo accesible... ...o yo puedo acceder mmm, de una forma normalizada a mi entorno... ...me siento incluida en la sociedad en la que yo vivo". Con lo cual, feliz. 12 valores, Junta de Extremadura, innovación social y me ha dado muchas cosas, por ejemplo el deporte y compañeros y amo. Con la educación infantil no nos vean como una gente tan Por tener para observar no pasa nada que sigan cumpliendo los sueños que tienen. 12 valores. Junta de Extremadura. Participación activa. Y tenemos derecho a informarnos para que tengamos nuestro futuro, un trabajo. Nosotros hemos pasado mal en los colegios, tenemos derecho a aprender como los demás. Llegar hasta la meta que sea todo posible. Feliz con todo el, con todo el mundo. Extremadura. Diseño para todas las personas. pueden tener el apoyo necesario para gozar de la mayor autonomía posible. Una persona que no tiene un entorno de libre no tiene autonomía. Que le tenga en cuenta los problemas de la, de la persona con discapacidad, porque si le tienen en cuenta y le hacen mucha pero la vida de la persona con discapacidad cambia mucho. Yo he estado en terapia, he estado varios años y cuando me llamaron para, para participar de este voluntariado, directamente pensé que era una forma de devolverle a FEAFES el trabajo que hizo conmigo y también de, por otro lado, de, de aportar la experiencia en salud mental que yo tenía. Bueno, la sociedad tiene un problema a la hora de entender lo que es una enfermedad mental. En principio, ninguno estamos exentos a lo largo de nuestra vida de tener un problema de este tipo. Y un problema de salud mental. No es un síntoma de debilidad, porque muchas veces en, en la sociedad lo que se piensa es que una persona con un problema de, mental es débil. Y eso tiene que cambiar. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos empoderarnos y necesitamos creernos que podemos aportar desde nuestra experiencia personal a la sociedad lo que hemos padecido. Y para eso necesitamos tener voz y necesitamos que se nos escuche, que, que este problema se visibilice. Sin, ningún, sin plantear ninguna guerra, simplemente estar ahí. Y eso no es un derecho que tenemos, es un deber. Y además, lo que pienso es que una persona que tiene ese tipo de problemas, el hecho de trabajar, de salir de su casa, de socializarse, de participar de un proyecto, de una empresa, de sentirse útil a esa empresa, lo hace doblemente válido. Seguimos con el programa de la mañana. En este caso empezamos ahora la accesibilidad sensorial, a tratar la accesibilidad sensorial. Para ello contamos con Eva Guerra Ramos, especialista en comunicación y accesibilidad sensorial. Es diplomada de magisterio con la especialidad en audición en lenguaje y técnica en interpretación de lengua de signos española para personas sordas y guía e intérprete para personas sordociegas. Actualmente trabaja en FEDAPAS como técnica para la oficina de accesibilidad sensorial además es experta en usos de sistemas alternativos y aumentativos como ayer estuvimos viendo por la tarde con niños con discapacidad auditiva. Eh, ha estado en activo como intérprete desde el año 2004 eh, y, acto, y incluso ha trabajado y ha, sido, ha participado en diferentes movimientos asociativos a nivel nacional incluso coordinando el servicio de interpretación de castilla la mancha. en esta trayectoria ha trabajado cinco de esos años en ámbito educativo. Y además ha trabajado como profesora de apoyo a niños y niñas con discapacidad auditiva y participado como ponente en diferentes cursos del Centro de Profesores y Recursos y algún proyecto de innovación. Uh, le voy a ceder la palabra a Eva, que al mismo tiempo también va a desarrollar el taller en accesibilidad sensorial. Bueno, muchas, muchas gracias, Agrario. Yo, eso, la, el currículum lo piden, yo pensé que nunca la, se le entero. Así que bueno, gracias. Eh, bueno, mi ponencia estaba programada a hacer media hora de lo que es ponencia en sí y luego otra media hora de taller, pero hemos decidido, tanto esta, nuestra entidad como la entidad que viene después, hacerlo en conjunto porque creo que es más didáctico. Entonces yo estaré una hora y luego mi compañera estará otra hora, ¿vale? Os pediría por favor que si vais teniendo dudas y tal me las vayáis preguntando, que no sea esto una exposición charla coloquio y que os quedéis dormidos. ¿Vale? No sé si alguien repite desde el año pasado o no. Vale. Yo porque mi perra os iba a dar de acuerdo <laughs> A ver. Un poquito sobre este tema, ¿vale? Que es bastante interesante. Lo primero y antes de nada, yo pensaba que sí, que se iba a repetir del año pasado. Entonces, bueno. Yo paso unas poquitas de cosas de largo, pero para, podernos, para ponernos a modo de introducción, eh, vemos que la, la discapacidad sensorial engloba varios aspectos y varios, varias discapacidades. Entonces, nos encontramos las personas que no pueden oír y las personas que no pueden ver, ¿vale? Entonces, tenemos discapacidad auditiva, visual y, aparte del añadido, nos encontramos ruido, ruido, lugares ruidosos donde a lo mejor la información no llega bien o por ese motivo no llega bien ni incluso las personas que son normoyentes o las personas que no tienen discapacidad visual, vale o incluso el, otro, el tener otro idioma, de acuerdo. Entonces nosotros ofertamos servicios de accesibilidad. Estos servicios de accesibilidad son en entornos audiovisuales donde por carencia o por, por la falta de un sentido esa información no llega de manera plena, de acuerdo. Entonces, vuelvo a repetir, tipos de discapacidad los tenemos todos, que ya habéis visto la cognitiva, habéis visto física, ¿vale? Yo me voy a centrar en la visual y en la auditiva. Datos de interés, pues decir que el 5% de la población de, de los 416 millones que somos, pues el 5% tiene discapacidad auditiva. Y yo diría que esto es declarado, porque luego está el no declarado. Yo aprovecho siempre, en cualquier ponencia que tengo, es de cuidaros el oído. Porque el oído se pierde tú en la vista... ...por suerte pues tú tienes un problema... ...no todos los problemas se pueden suplir... ...ni se pueden solucionar... ...pero tú en el momento que vas perdiendo vista... ...te pones la gafa y es como si no pasase nada... ...¿vale? entonces dices... ...ay pues yo me pongo un audífono... ...el audífono te lo tienes que poner... ...siempre y cuando tengas restos auditivos... ...el audífono lo que hace es aprovechar... ...el resto auditivo que tú tengas... ...entonces si tú ya vas empezando a tener carencia... ...o tus amigos que por norma general... ...por una persona por, por voluntad propia no decide quedarse, por favor, no decide, que no se da cuenta de lo que es la discapacidad auditiva. Entonces, es, por normas generales en el entorno, quien dice? Te estás quedando sordo, vas teniendo pérdida auditiva. Entonces, en ese momento es cuando tú deberías de ir al audioprotesista y ponerte la prótesis. ¿Qué pasa? Que la sordera ahora está, está, está relacionada, porque antes las gafas, pues era otro derrotero que te llaman cuatro ojos, tal, 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 y ahora pues están de moda que incluso se ponen gafas sin solamente la montura de moda. Yo la, las modas tampoco las voy a entender, no, nunca las he entendido, pero bueno, el caso es que cuando te dicen que te tienes que poner una prótesis auditiva, tú automáticamente lo relacionas con la vejez. Entonces, el ponerte una prótesis auditiva significa que tú reconoces que te estás haciendo viejo. Y en esta sociedad que en la que vivimos, nadie se quiere hacer viejo, con lo cual nadie se quiere poner una prótesis. ¿Qué pasa? Que la, prótesis, la pérdida auditiva cada vez va siendo peor. Y cuando ya decides ponerte la prótesis, a lo mejor no te soluciona el problema que tú tienes y no consigues atener, a tener una audición funcional, porque nada más que te entra ruido. ¿Vale? Entonces, tener hincapié en que el, en el sabio, en el reino del. ¿Cómo, sé, cómo es ese dicho? En el reino del, de los ciegos, el tuerto es el rey, por, por decirlo de alguna manera, que no valga esto a ningún lado. Entonces, es decir, que en el momento que tengáis pérdida auditiva y ya está estudiado, que a partir de los 40 iros revisando ya. ¿Vale? Esa es la, la edad de corte, porque antiguamente era de 70 y ahora es de 40 y vamos bajando porque los medios tecnológicos que tenemos, los ruidos que tenemos, va todo el móvil, ya no lo voy a contar, secador, tal, 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 tal. tal. Entonces, luego me voy al botellón y, en fin, los que hemos sido jóvenes y los que hemos hecho botellones, al lado del otro día me contaron un taller que hubo una chica que tuvo sordera súbita. Por una noche de botellón, al lado de un, de un coche que te peta el oído. Y fue en una noche que le vino la sordera súbita y le perdió la audición en un oído. Entonces, que eso no se recupera. Ahora no me pongo un audífono. No. El audífono aprovecha el resto auditivo que tú tengas. vale Si el resto auditivo que tú tienes no es funcional, con el audífono solamente te va, te va a entrar ruido y no te va a servir. ¿De acuerdo? Bueno, voy a lo que voy, que esto no es a lo que venía a contaros, pero también. Entonces. Y la discapacidad visual también, con los medios tecnológicos que tenemos, la vista cada vez sufre más. Entonces, lo que pasa es que ahora que no. mientras que se pueda suplir con las gafas, vale. <coughs> Perdón. Pero si tenemos otro tipo de otro tipo de problemática cuidado, porque además la, tanto la discapacidad el que el, las personas que han sido normoyentes o que no tienen discapacidad visual, el encontrarte con de repente una sordera súbita, o el perder una vista, trae problemas psicológicos, trae problemas. De entorno, trae problemas de desarrollo, trae de problemas muy severos, ¿vale? Con respecto al entorno de la sociedad, porque no está adaptada como tal. Por eso vengo a contaros que se puede adaptar, pero bueno, que pasar por ese proceso, pues no es plato de gusto. Voy a seguir porque ya llevo 27 minutos. ¿Me quedan? No, me quedan 27 y luego otros 27. ¿Era media hora y media hora? Habíamos quedado... Vale, vale. Sí, sí, digo, digo ya me ha la prisa. Perdón a las intérpretes porque voy ahí un poco a piñón, me acabo de ver Entonces, tenemos que conocer las personas que van a consumir nuestro servicio, ¿vale? Y para ver cómo se accede a esos contenidos que queremos ofrecer y los productos de apoyo que podemos tener. Porque hay entidades que, pues yo quiero que tal, pero si no sabemos, ¿sabes? No, no se sabe. Yo vengo a contaros un poquito para que sepáis. Y las barreras que se suponen. Antes de nada, y sí quería hacer hincapié en cómo hablar con una persona con discapacidad auditiva. Esto lo tenía que haber metido el año pasado, pero nunca cabe de más tampoco. Entonces, una persona con pérdida auditiva que sea oralista. ¿Vale? Ya luego mi compañera tratará lo que es la discapacidad auditiva, en la sordera, con respecto a la lengua de signos, pero yo vengo a hablar de cuando una persona es, es oralista, y es decir, se comunica con el habla. Si antes de la conversación no le hable porque no porque para qué, ¿no? Llamar su atención, ¿cómo se llama su atención? Con un ligero toque, no le demos una colleja, no le hagamos un susto, no le hagamos porque no llega a ningún lado y tener la cara bien iluminada, ¿vale? Por ejemplo, ahora esto sería bien para que yo lea a vosotros, para que os vea por, por lo menos el lenguaje corporal, ¿vale? Pero a mí el tener la luz de atrás no es funcional, ¿vale? Importante, entonces, antes de, tener, de mantener la conversación, que nos mire, ¿vale? Esto siempre y cuando tengamos lectura labial, porque, ay, es que es sordo, pero a mí me ven los labios. No, eso es un mito. También, ¿vale? Que si tú aprendes a leer los labios, pues sabrás leer los labios, igual que si aprendes a hacer una ecuación de segundo grado, pues si no la, no la has aprendido nunca, no la vas a saber hacer. Si tú no has aprendido a leer los labios, que hay programas para aprender la lectura labial, ¿vale? Sí, que no es, ay, es que a mí me ven los labios y así ya hacemos fuera barrera de comunicación. Preguntaremos primero si sabe leer los labios, ¿de acuerdo? Que ya os digo que no todas las personas sordas ni con discapacidad auditiva lo saben. Eh, no mantener nada en los labios, ahora con el tema de la pandemia y la mascarilla, pues imaginaos la que nos hemos encontrado. La discapacidad auditiva ha sido horroroso Y luego, como las personas a las que nos, las que nos tienen que atender y las que nos tienen que dar algún tipo de información, algún tipo de servicio, algún tipo de algo, no tienen conciencia de esto, con lo cual es un derrotero. Y las redes sociales, bueno, pues en plena pandemia se han llenado. ...de personas con discapacidad auditiva... ...de no me lo puedo creer... ...de hecho yo el otro día estuve en un servicio... ...y me tuve yo... ...tiene un usuario que va por lectura labial... ...y él fui yo que me tuve que quitar la mascarilla... ...es el médico quien se tiene que quitar la mascarilla... ...para decirle lo que tiene que decirle... ...yo estoy como puente de comunicación... ...en el caso de que haga falta algo... ...porque yo voy a decir tus mismas palabras... ...y la persona con discapacidad auditiva... ...prefiere verte a ti la expresión corporal... ...y la expresión facial... ...para saber lo que le estás diciendo de verdad... ...¿vale?... ...entonces bueno... ...utilizar siempre la voz... No, no vale de nada, he movido los labios, ¿vale? Mover los labios así no vale de nada porque no se entona de la misma manera, no se respira de la misma manera, no se vocaliza de la misma manera. Las pausas, cuando tú no hablas, no utilizas, no utilizas el flujo, el aire, entonces no hacen las mismas paradas, ¿de acuerdo? Hablar con naturalidad, el darle voces a una persona con discapacidad auditiva es, ya esto ya está bien, ¿vale? Es que, pero si, no te, si es sordo profundo, si no te escucha, ¿para qué le vas a dar voces? Y si no te escucha está acostumbrado, si tiene lectura labial está acostumbrado a tener una lectura labial de manera normal, de acuerdo? Que sé que son, son cosas obvias, pero quería tocarlas para que queden claras. Utilizar frases completas, importante, y e intentar tener un feedback de tas enterado que para tener una retroalimentación para saber que va llegando el mensaje. Que no llegue un momento en que tú después de una parrafada te diga qué tal tiempo hace en Cuenca. ¿Vale? Ayúdate de gestos naturales y palabras escritas, y ahora pues tenemos con el móvil, o sea que nos podemos ayudar de todo un poco, ¿vale? Que no os dé vergüenza y sobre todo respetar los turnos de palabras. Que cuando estamos en un aula o cuando estamos en, un, en situaciones grupales o tal, pues ahí la persona con discapacidad auditiva está perdida, porque en el momento que una persona quiere hablar, mientras que como no se levanta la mano, pero si levantamos la mano, hay un moderador y te señala y tú en ese momento empiezas a exponer, la persona con discapacidad auditiva sí va viendo quién es. Pero si no, si nos interrumpimos todos y además en esta sociedad ahora que nos atropellamos todos uno con respecto a otro, ¿vale? En, un, en una conversación grupal es horroroso. Y, y añadir, añadir que tener siempre intención comunicativa, ya sea para todo tipo de discapacidad. Lo importante es querer comunicarte. No es que yo me encuentre con una persona sorda y como tiene, sabe lengua de signo y yo no, pues no le voy a decir nada, ¿vale? o como me encuentro una persona que tiene un audífono que tiene un implante coclear y como yo no sé lo que es pues no le voy a decir nada, ¿vale? O me encuentro una discapacidad cognitiva, ay, es que yo no sé. Intentadlo, porque esa persona te lo va a poner más fácil. Porque el objetivo es tener una comunicación. Que el objetivo es que esté integrado en la sociedad y el objetivo es entonces tratar a todos los tipos de discapacidad de una manera normalizada. ¿Vale? Que serán las mismas personas las que te echarán una mano para decirte cómo, 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 se entiende, cómo debe de enterarse o que se lo repita o necesito frases más sencillas o dímelo de otra manera. ¿Vale? Pero el objetivo es que tengas intención comunicativa, que eso es lo que prima. Bueno, yo ya he hecho mi sensibilización. Entonces, vamos a la medida de accesibilidad sensorial. Si tenéis alguna duda, por favor. ¿Vale? Entonces, esto es un folleto que hemos sacado de lo, desde lo ASS. Porque repito que soy técnica de la oficina de accesibilidad sensorial de aquí de Extremadura. Entonces vamos a ver un poquito las medidas de accesibilidad que tenemos. Tenemos bucle magnético que lo he traído. Ahora luego lo explicaré un poquito más y os explicaré qué es lo que he traído, ¿vale? Lengua de signos que lo va a explicar la compañera, el subtitulado y las mochilas vibratorias. También he traído una para que la probéis, ¿vale? Porque hemos la mogollón. Ahora os voy explicando un poquito, ¿vale? El audio de sala, que es lo que tenemos aquí ahora. Tenemos altavoces y tal. Y cada vez se va pidiendo también, pues son personas que todavía no se atreven, no, no tienen declarado que necesitan un audífono, pero necesitan un apoyo para poder escuchar lo que se está contando. vale Entonces, ¿cómo amplificar un poquito un poquito el sonido a través de unas petacas, que son las mismas que se utilizan para los que utilizan el bucle magnético? vale Entonces, un apoyo para que te llegue mejor el sonido. Y yo ya a partir de ahí, pues sí, me iría a ver al audioprotesista para que me pusiese la prótesis. Pero bueno. La audiodescripción para personas ciegas, que luego la veremos un poquito. El braille, que por suerte el braille sí es internacional. El abecedario sí es internacional. Y el touch tour. Esto es lo que nos queda para la audiodescripción. El touch tour es una guía, una guía táctil, ¿vale? por ejemplo, para una obra de teatro donde van a asistir personas ciegas. Entonces, antes, previo a la obra se puede tocar lo que es el atrezo, lo que es los trajes, lo que es si lleva una corona, si lleva una espada, qué tipo de espada es, para ver el decorado, tocar el decorado, porque aunque no vean ni siquiera los colores, pero sí el hecho de después disfrutan de mejor manera lo que es la función en sí. Entonces, si yo tengo una época de los años 50, pero qué tipo de tela uso? Yo por el tacto puedo decir que utilizan mejor pues es una seda tal o es una tela que compré el otro día en el mercadillo o es, ¿vale? me puedo hacer una idea de qué tipo de obra voy a ver después. Y me puedo meter mucho más en el papel y me puedo meter mucho más en la función. ¿vale? Esto es algo que todavía lo vamos teniendo pendiente. De todas maneras, hemos hecho un montón, un montón, un montón de cosas ya. Entonces, el audífono, vamos con las ayudas técnicas ya. ¿Alguna duda? No. No sé si llegan dudas de por online. Pregunto. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a por lo que es el audífono. El audífono lo conocemos todos, ¿no? Tiene, como veis en la ponencia, pues tiene donde se mete la batería, donde se mete la pila, que ya por norma ahora por norma general, no, cada vez va, esa pila va cada vez en más. dura más tiempo. Pero yo cuando empecé a trabajar esto, que ya soy ya he hecho 18 años ya de edad, como intérprete. Entonces, la batería antes duraba tres días. Si no me equivoco, ahora dura una semana. Que eso es un gasto de bolsillo, que luego dices, es que el quedarte sordo. El que no lo digo yo, lo dijo un doctor clínico médico que se dedicaba a hacer implantes cocleares, la audición es un artículo de lujo. Que lo sepáis ya, para los que os ponéis cascos, es que yo me pongo casco, es que eso va directamente a los 40 decibelios. Con el secador tampoco voy a meter y con el coche hay que la música que me peta al oído tampoco me voy a meter ahí, ¿vale? Entonces, cuidaros el oído. Tiene un amplificador donde se puede modular, el micrófono, la recepción de oído, y luego tenemos la casulita esta. Que si ya os aconsejo que si veis a personas que les suena un pi, por favor decírselo porque ellos no son conscientes. Eso es, porque, ¿y por qué los audífonos valen tan caros? Porque valen muy caros. Entonces, es, te hacen un molde de tu propia oreja para que te entre el, el sonido directamente porque no te puede entrar aire. Cuando, esa, eh, cuando ese molde está, está mal puesto, suena un pi. Suena un pi muy desagradable. Pero por norma general, la persona que lleva, que lleva el audífono no se entera. Entonces, decírselo, no pasa nada. ¿Vale? Y tenemos el implante coclear, el audífono es una prótesis auditiva externa que tú te puedes quitar cada vez que quieras, por la noche la puedes dejar encima de la mesilla, o por ejemplo mi madre que se lo pone cada vez que quiere, cada vez se lo pone menos, y después de la pandemia ha sido un retraso para su audición porque se lo ha dejado de poner. Entonces ahora volvemos otra vez al principio. Y luego está el implante, el implante coclear, que es una prótesis auditiva interna. ¿vale? Entonces, si hacéis aquí en el huesecillo de atrás, de detrás de la oreja, si os dais golpecito... Suena, por favor, suena pum, pum, pum dentro de la cabeza. Eso es un oído falso, ¿vale? Este es el temporal. Entonces ahí se hace un. Se, se perfora el hueso y se conectan unos electrodos al cerebro. Es una operación bastante complicada, bastante ardua, muy cara también, porque vuelvo a repetir que la audición es un artículo de lujo. Entonces, bueno, y esa prótesis ya te la pones y ya te la pones. Lo que se ve es la, el receptor de sonido. Eso es por ahí por donde entra el sonido la persona con discapacidad auditiva que haya decidido implantar si se lo quita ya no le no le es funcionar, pero el implante coclear lo sigue teniendo dentro vale es una operación que tú ya no te puedes quitar ni te puedes echar para atrás lo que puedes hacer es decidir no usarlo y quitarte el receptor sí y es como un oído falso además pues hay estudios que si se hacen desde pequeñitos es de, pueden llegar a tener una audición más o menos normalizada hay, hay operaciones que tampoco tienen éxito, hay operaciones que hay casos en los que no se tiene éxito, hay personas mayores que deciden hacerse esa, ese implante coclear, pero los requisitos para hacerte un implante coclear es tener pérdida absoluta de oído, ¿vale? Es pérdida total. Y luego aquí en Extremadura la, la seguridad social te lo cubre, pero si tienes pérdida total en los dos. Si por uno escuchas algo, no te operan gratis. Y os digo que es una operación bastante cara, ¿eh? Y luego el coste de mantenimiento de un implante coclear al año pueden ser unos 800 euros. No os voy a decir cuando un, un audífono te vale 2 o tres mil euros, uno normal. Y luego que si suda la carcasa se te deteriora, que si luego, por eso vuelvo a repetir, cuidaros el oído. ¿Sí? No soy bastoncillo. No, no se usan los bastoncillos. <laughs> no. Vamos a lo que es el bucle magnético. El bucle magnético es, tenemos lo que es el bucle en sí, que es lo que me ha estado preguntando el compañero, es un aparatico, ¿vale?, donde va un lazo de inducción, en ese lazo de inducción hacia arriba se crea un campo magnético, entonces la persona que tiene audífono que tiene implante coclear, cuando entra dentro de ese campo magnético, todo lo que yo voy diciendo por el micrófono le llega directamente al audífono o al implante coclear, ¿vale? ¿Dónde se puede poner el bucle magnético? Donde queráis. El tema de cuánto puede costar un bucle magnético, pues depende de los metales que tenga el suelo y la instalación. Hay sitios que son más grandes y que a lo mejor es un coste es menor, y hay sitios más pequeños donde el coste es mayor. ¿Por qué? Eso es por los residuos metálicos que tenga el lugar en sí donde se vaya a implantar. ¿Vale? Por eso no se puede decir un precio más o menos establecido. ¿De acuerdo? Entonces pues con esto se consigue que una persona que tenga discapacidad auditiva, que utilice prótesis que utilice cualquiera de las dos prótesis, pues se puede sentar allí, allí, allí o allí o allí, allí. ¿Vale? Dentro que, siempre que esté dentro de ese campo magnético. Ahora lo enseño. Tenemos esta. He traído el móvil, sí. Tenemos esta campaña que también ha salido desde loas, ¿vale? Que voy a coger el móvil un segundo, ¿vale? Desde casa, desde casa lo, podéis, lo podéis utilizar porque lo he puesto aquí en grande. Vale, tenemos la opción de si… Eh, a ver, cómo se escucharía. Yo espero que se entre por aquí. Cómo se escucharía si la persona si no existe el bucle magnético demostrador, ¿vale? Os lo pongo. A ver. Es que mi móvil va a regular. ¿Tenéis uno funcional? Sí. Que la cobertura no me llega. Ay. Algo el Esto es lo que ha escuchado el cliente cuando no hay bucle magnético. ¿Sí? Vamos allá. Y así es como se escucharía si se usase el bucle magnético. Ese producto no lo tengo. ¿Quieres que te enseñe algo parecido? Sí. Esto es lo que ha escuchado el cliente cuando hay bucle magnético. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. ¿Vale? El ruido hace que a ti no te llegue la información. Esa mujer que tiene mascarilla no da opción a lectura labial, tiene una mampara. Mm, hola, no me voy a enterar de nada. ¿Vale? Entonces, este es el bucle magnético demostrador, que es lo que es una campaña que ha sacado la Oficina de Accesibilidad para fomentar este tipo de bucle magnético. Ya os digo que se puede hacer en un campo de fútbol, en una iglesia, en un sitio donde queráis. Pero para, para, el, para el peatón de calle y donde vemos más problemas, es, se utiliza el bucle demostrador. ¿Vale? Os lo voy a, voy a... coger este micrófono de aquí. ¿Sí? ¿Vale? Sí, hola. Hola, sí. Veo, pues lo he traído por si lo queréis probar, ¿vale? Este es el bucle magnético, no sé si me ve bien, ¿me veis bien? Claro, espérate, a ver. Los no es es evidente. Claro. Ahí, dale para. Va, abre, más, abre más el zoom porque lo tengo aquí abajo. Como si me tenía que haber venido de otro color. Vale, este es el, el bucle magnético de lazo. ¿Vale? Esto es el lazo de inducción. Lo que os he dicho antes, que se puede limitar, por ejemplo, en esta sala, toda la sala, pues sencillamente se pueden hacer tres sillas. Eso ya depende, decide el establecimiento lo que quiere hacer o lo que es funcional. Por ejemplo, en el Teatro Romano, está de Mérida, que es donde nos encargamos de la accesibilidad, hay dos tercios de, todo el, de, todo, de toda la grada, donde tienes opción a bucle magnético. ¿vale? Entonces, aquí, pues para un mostrador, una persona que va a pedir, por ejemplo, el ejemplo que hemos visto antes, pues esto se puede poner en el suelo o se puede poner en el mostrador, porque aquí se, se implementa el sonido para allá. El campo magnético llega hasta... Perdón, sí. Hacia allá. Entonces, esto lo puedo poner incluso detrás del mostrador, que es de madera o que es de cristal o tal, porque no tiene nada que ver lo que hay encima. ¿De acuerdo? Entonces, lo ponemos aquí. Gracias. Tú te pones los cascos, y así es como lo escucharías. Y este sería el microfonito que estaría escondido. Hola, 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 ¿sí? ¿Lo escuchas? Así es como escucharía. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo Ya está. Tú, tú, ese... Pero veis que esto es para lo que pone para arriba, o sea, que esto también... Aquí. Ahora. Aquí, ¿lo estás escuchando así mejor? ¿Lo escuchas así? Pues entonces mírate el oído. ¿Vale? ¿Sí? Claro, si me decís que lo escucháis mejor de esta manera, a lo mejor... Esto, es lo que, esto en sí lo que ha hecho la compañera es un audio de sala. ¿Qué es el audio de sala? Es que ella no tiene audífonos, no tiene implante nuclear, no tiene ninguna prótesis, pero al utilizar este, este medio de apoyo a la comunicación, resulta que te este es funcional. ¿Vale? ¿Queréis probarlo alguno más? Vosotros queréis probar la mochila. ¿Vale? Venga. Que veáis entonces a ver estos pasa por favor pasa a la sala ahí esto por ejemplo aparte de lo que sí es funcional y estos son los que se usan en la oficina de sepe en la oficina de telefonía móvil que también las utiliza la, sí me escuchas hola sí. mejor sí. también mírate el oído sí claro es que ya, ya sí vale gracias pues este lo dejo por aquí Entonces, ¿por qué se ha querido llegar al pequeño comercio? Porque hemos visto, se ha visto que las oficinas de SEPE, las oficinas de telefonía móvil, porque el hecho de estar todo el día ahí y... no. Porque es un machaque continuo a las células ciliadas. En fin. Entonces, como veis, el... ¿Me pones la ponencia otra vez, por favor? Gracias. Como veis, el número 3, ese es el lazo de inducción. ¿Veis? Esta, por ejemplo, en este mostrador está puesto de manera horizontal, ¿vale? Para la persona que le llegue, que lleva un audífono, lleva un implante coclear, el micrófono, la, el 4, la persona azul, lo tiene escondido, ¿vale? Lo tiene aquí el micrófono, no tiene por qué, por qué verse, yo hablo de manera natural y eso ya llega de manera automática. Ni la persona sorda con discapacidad auditiva, ni nadie se tiene que adaptar, ni tiene que hacer algo especial. Esto ya queda instalado y ya está. ¿Sí? ¿Os habéis enterado? Vale. Pues seguimos. La mochila vibratoria. Vamos a probar la mochila. Vuelvo otra, vuelvo otra vez. <laughs> ¿Sí? Vamos, las mochilas las estamos utilizando ahora. Que es un éxito rotundo en el Stone Music. Llevamos dos años, el Stone desde el año pasado ahora. Y os he traído un vídeo. Por ejemplo, este chico. Estos son cuatro usuarios con discapacidad auditiva lo suele utilizar personas que tienen sordera profunda vale porque aprovechan el ritmo de. Ahora veréis, la, ahora probáis las mochilas. Por ejemplo este chico eh, decía que él para ir a los conciertos porque su mujer es oyente, decía que él utilizaba globos, pero tenía un globo y otro globo y ya está vale porque no hay manera de ponerse y así era como, como escuchaba el concierto como sentía el concierto. Entonces, claro, cuando se probó la mochila salió, pues, maravillado. Porque, claro, decía, yo me quiero poner una aquí, me quiero poner una aquí, me quiero poner una, ¿sabes? Quiero, quiero notar, claro, quiero notar. Normal. Y luego esta chica también, vino a ver, Marisa Martín, ¿os he, os he mandado el vídeo uno? ¿El, ¿Hay un vídeo uno? ¿O el vídeo mochila? Sí. Bueno, mientras que lo vamos buscando, voy cogiendo la mochila, ¿vale? Voy a coger la mochila. La utilizo, entonces bueno, a ver qué tal. Uh -huh. vamos, vamos ¿Tienes a ver, muchas ganas vamos de asistir al ver... concierto y probarlo? Sí sí, 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 claro, por supuesto. <laughs> ¿Te gusta San Martín? Sí, es mi favorita. <laughs> ya es la tercera vez que vengo a un concierto suyo. ¿De Vanessa Martín? ¿Qué te parece que Tonal Music Festival lleve a cabo esto, bueno, pues esta posibilidad de que te puedas poner la mochila vibratoria para disfrutar del concierto? Sí, sí, yo es que es la primera vez que lo veo. Además en mi ciudad, aquí es donde he nacido yo, entonces pues me siento muy orgullosa para que me dé mucha más accesibilidad y para que las personas con discapacidad auditiva puedan asistir al concierto, así que a mí me encanta estar cantante, así que me encanta todo. Genial, pues que disfrutes mucho del concierto y que te lo pases divinamente. Vale, gracias. Sí, a la chica esta también le pareció fenomenal porque sabemos que se ha movido mucho. Yo, de hecho, es de Mérida y yo no la conocía hace tres años. O sea que yo llevo 18 años en esto y lo disfrutó Cantidubi. O sea que para ella fue fenomenal. No, no voy a poner reggaetón, es mi ponencia y pongo la música que quede. Vamos a poner algo que ya tenía por aquí. Sistema Down. Voy a poner, pues voy a poner un rockero a tope, un heavy. Vale, sí, sí. ¿Los notas? Mira, si te acercas, acércate, ah. no se puede, no... ah, sí, sí, es como no sé que, es, que es, sí, sí. pero tiene música a a o, a lo a lo o lo es lo que está lo lo vibrando, lo... Música. Per pero se oye o solo, ah, solo vibra, ah, es que, sí que parece que se oiga, a ver, vibra, pero sí, claro. se nota, claro, es sí. Que... sí, ah, sí. Esto es como si lo oyese, entonces, hay una, zona donde hay, una batería, hay una zona donde llega la batería, hay una zona donde llega la cuerda, hay una zona donde llegan los vientos, entonces si es más grave es más profundo el, la vibración y por, si, es más, si es más agudo la vibración es más fina. ¿Vale? ¿Que alguien más quiere probarla? Ahora sí, ¿eh? Sí. Vamos. sí, sí, está chulísimo. Sí, por eso que una vez la probamos para una película, una vez la probamos para una usuaria mayor que vino a ver la película de Sordo, española, de, de Sierra Echandía. De Sierra Echandía, creo que es. Y la, hay muchas hay mucha bombas sobre la guerra civil, sordo. ¿Sí? ¿Conoce la canción? Entonces, amor, entonces la vas a notar mejor. Entonces esa mujer, esa usuaria, le, se lo pusimos bajito, con poca intensidad y no, a, lo, a los dos minutos dijo, fuera, 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 no la quiero. Porque no, esa, esa cantidad de vibración, no, su cuerpo no, dijo que no. Y fue un rechazo. O sea que esto también te tienes que atrever, yo creo que el, la primera vez pues, empezarás bajito porque tiene aquí el regulador. Vale, yo lo, lo he controlado desde aquí, pero tú tienes aquí el... Aquí. ...puedes poner más incluso, lo puedes poner menos... ...se puede poner más, se puede poner menos... Vale, ...entonces posiblemente, digo yo, me imagino... ...que al principio como vas un poco tal, pues empiezas poco... ...pero en el momento pues le vas dando volumen... ...y tú le vas dando volumen a la vibración... ...¿sí? ...vale, gracias... ...¿alguien más? ...¿sí? venga... ...es que no, no sé si me puedo, tirar, me puedo tirar... ...claro, podéis poneros la... ...yo os digo que por norma general se pone la parte de adelante... ...porque en el pecho es donde más se siente... ...pero hay quien se la pone en la espalda... ...y donde, donde tú quieras... ...¿sí? la puedes modular... ...la puedes modular tú aquí... Ahí. ...dale volumen... <laughs> ...ni idea... ...no lo sé... ...no nos hemos encontrado esa pregunta hasta ahora... ...la compañera me ha preguntado... ...si tienes problemas cardíacos... ...si la mochila puede ser... ...puede estar contraindicada... ...no lo sé... No te puedo responder. Para las personas que tienen algún tipo de algún tipo de aparato? No lo sé. Tampoco. No lo sé. Ya me apunto esa duda porque normalmente la gente que va a los conciertos, pues va gente más joven que Pero, todavía. Si tienes un marcapasos o llevas no otro aparato? No lo sé. No lo sé. Sí, se acaba la canción ya. ¿Te parece? Sí. sí. Nada, a ti. Venga, esto lo ponemos por aquí. La verdad es que no lo sé. Nunca nos han tocado porque ya te digo nos movemos ahora, ahora nos movemos en círculos. Nos movemos en círculos de gente joven, ¿vale? Entonces con el bucle magnético, por ejemplo, sí que nos hemos encontrado que ahora hace poco ha habido el de Víctor Manuel, puede ser de quién ha sido, de desde... De Serrat, perdona, de Serrat, y ha venido un montón de gente mayor utilizando el bucle magnético, porque las personas mayores ya muchas tienen audífonos. Entonces, el hecho de poder escuchar ese concierto mejor, pues ha sido una pasada. Esa me la apunto, ¿vale? Para preguntárselo a los compañeros. Pues Oye, sí, porque además no habíamos caído, creo que nadie lo ha pensado. Gente con problemas de movilidad que lleve algún tipo de implante que mande señales eléctricas a lo mejor interfiere. Yo creo que si tienes una prótesis física, no, no, no interfiere. No, no digo física. Ahora, digo si tienes un marcapasos tienes... o tienes otro tipo de implante que mande señales no lo sé. eléctricas, no No, eléctrico no, no es. Ah, vale, vale. La, compañera, la compañera dice que sí es eléctrico, dice que no es electrónico, ah, vale. es solamente por vibración, pero no lo sé. Por ejemplo, sí sé que el implante coclear no te puedes meter en un detector de metales del aeropuerto, porque se te desprograma. Y luego tócate, págate otro viaje a donde tengas que ir para que te lo vuelvan a programar. Por ejemplo. ¿Sí? Venga. ¿Alguna duda de esto? Sí. Sin problema. Sí, porque he estado fuera viniendo y entrando. Dime, sin problema. ¿Y la seguridad social subvenciona.? Nada de nada, ningún tipo de lo que te digo, recurso. Sí, la, uh, el, el, el audífono te lo subvenciona hasta los 16, hasta hace muy poco, creo, y ahora es hasta los 18, se ha un par de años más. Pero a partir ahí sé que hay una edad, y no es muy tardía, que a partir de ahí ya te responsabilizas tú. Y ya te digo que un audífono te vale dos o tres mil euros, normalillo. ¿Vale? Luego el implante coclear te lo hacen si tienes eh, sordera profunda en los dos oídos. Si escuchas por lo menos un poquito porque tenemos un usuario así, una sordera profunda en un lado y una sordera moderada en el otro. Y por tener una moderada que escucha muy poco, no, no le han subvencionado ningún, no le han subvencionado el implante coclear del oído que tiene perdido. Y luego el mantenimiento que nosotros luchamos porque sea igual que la discapacidad auditiva, igual que una diabetes que te viene durante a lo largo de toda tu vida. ...por ejemplo, porque un audífono es lo que tú lo vas a necesitar... ...es una prótesis, igual que al que le pagan una prótesis de una pierna... ...de un brazo tal, pues es lo mismo, ¿vale? Sí, es que sí, por eso vuelvo a repetir, cuidaros el oído... ...creo que con, con que os vayáis con este mensaje de aquí, fenomenal. Venga, pues vamos a ver el tipo de los servicios que se dan... ...de accesibilidad sensorial, ya hemos visto esto... ...tenemos el subtitulado que lo viste ayer en la inauguración... Que eso iba, iba por estenotipia, que el subtitulado pues, es para poder leer el mensaje que se está diciendo. ¿vale? Que sepáis que el subtitulado hay un subtitulado para personas sordas y un subtitulado normal. El que por lo más general veis en las plataformas, Netflix, tal, 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 pues ese no es subtitulado para sordos. ¿vale? Es un subtitulado normal. Ahí está el subtitulado común y el subtitulado para personas con discapacidad auditiva. El subtitulado común no identifica a personas ni personajes. En la, en la discapacidad auditiva sí, tiene colores. Primero va el rosa, el amarillo, el azul y el verde. ¿vale? Son los personajes protagonistas que llevan ese tipo de colores para identificar quién es, aparte de, de saber ya quién es el papel, el papel protagonista, para saber porque esos son los que más hablan, por eso tienen sus colores. No el normal, no identifica, y el, 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 vosotros el subtitulado que veis normal o cuando veis películas en inglés para, practicar, para practicaros lo vuestro. Y tal, pues solamente viene en blanco y ya está. El normal lo identifica, efectos sonoros, y la, el subtítulo para discapacidad auditiva, sí. Viene arriba, entre paréntesis, sonido de lluvia, sonido, lugar ruidoso, sonido de coche, ¿vale? Música estridente, como la que he puesto antes. El normal nos da información contextual y aquí sí, pues si se susurra, si hay música, viene también con la almohadilla, ¿vale? Y la velocidad de lectura es normal y la velocidad para personas sordas es más lenta. Entonces tenemos la, esto lo pongo aquí en imágenes mejor, la posición del subtítulo por norma general viene en la parte de abajo, ¿vale? Excepto que si es un fútbol, pues no va el subtítulo por encima del gol. Entonces el subtítulo se pone arriba, ¿de acuerdo? Donde se pone el intérprete? Eso ya luego con lo cuente Maite, porque el otro día vi el, el icono de... Vi el icono encima de la intérprete y yo digo, ¿pero esto para qué es? porque el intérprete la pone, la en la quinita y luego encima le pone el icono de la tele encima, y luego entre encima que la pone en chiquinino, pues dime tú de qué se enteraría la persona sorda. Digo, esto es, eso no es una buena accesibilidad. Deciros, añado que la buena accesibilidad es aquella en la que se puede aprovechar todo el mundo. Nos ha pasado en un festival de teatro romano que una obra que era medio italiana, medio tal... Entonces, el día de la accesibilidad es el domingo y allí se ponen los subtítulos en pantallas grandes en el escenario. Y gracias a esos subtítulos, pues todo el mundo se enteró de la obra. Si no hubiese existido esos subtítulos, nadie no, te digo que el, la gente iba medio regular. Pues además el sonido también no fue bueno. Entonces, eso es una buena accesibilidad. ¿vale? El que el hecho de que yo tenga estos medios, pues se puede. lo puede utilizar todo el mundo. La posición de los efectos sonoros. Pues suele venir en la parte de arriba, este, aquí. ¿Veis el, el, el sonido? Pone sonido de pisadas, vale, lo pone un color y lo pone entre paréntesis. Los caracteres por línea tienen que ser como máximo 37, porque hay, yo he visto vídeos y Ay, quiero, poner un, quiero hacer una canción que venga con subtítulos y luego tenéis que poner una gafa añadida de es que no sé qué pone aquí. Eso no es accesible, chicos ni chicas. ¿Vale? Eso es que tú has querido ponerlo ahí, pero porque has querido ponerlo ahí. Pero no, es, no vale para si tú lo que quieres es incluir el mensaje para personas con discapacidad auditiva porque no quieres poner un intérprete, pero eso tampoco es funcional. ¿De acuerdo? Porque esto tiene una normativa. Una, se rige por una norma UNE que establece los criterios de cómo hacerlo bien. Luego los, los personajes van en diferentes líneas. ¿Vale? La estenotipia es lo que vimos el primer día, que es subtitulado en directo. Hay una chica que tiene una. Habéis visto en las películas Los Juicios que hay una chica que parece que nada más que tiene ocho teclas pero en realidad son quince que tampoco son muchas y está dora tu, 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 tu pues es parecido. ¿vale? Entonces las ternotipistas están en su casa, suelen ser ciegos porque tienen el, el oído lo tienen más fino, entonces porque controlan más, ya controlan la Perkin, que es la, la máquina con, el, con la que se escribe Braille en su vida normal, entonces lo tienen más controlado. Tiene, por ejemplo, hoy se va a hablar sobre discapacidad sensorial, pues tendrá una tecla donde pues sea dándole ya, salga discapacidad y dándole ya, salga sensorial. Que le toca un partido de fútbol, pues tendrá delantero, gol, mmm, UI y no sé qué, ¿vale? Porque eso ya viene preestablecido, se establece antes. Leí la audiodescripción para personas con discapacidad visual. No sé si os habéis planteado cómo ve una persona ciega una película de terror. Pues aquí vengo yo a contarlo. O, como vemos la típica escena de Psicosis, donde levanta el cuchillo, está la chica duchándose con la cortina, el otro sube el cuchillo, porque ahí nada más que suenan violines, ¿vale? Es que no me quiero meter en una película de terror donde una se va quitando la ropa y el otro, ¿vale? Entonces me voy a meter en la de Psicosis, me voy a meter en esa, donde se levanta el cuchillo, está la otra lavándose el pelo, se abre la cortina, sale el otro, le pega ocho cuchillazos, o no sé cuánto es, eh, pues no lo he contado nunca, porque no me ha tocado hacer la audiodescripción entonces y luego sale un montón de sangre por la bañera y tal vale como ve una persona ciega esa película gracias a la audiodescripción vale Jorge? hay una aplicación que se llama eh, móvil Audesk Audesk mobile Mobile Audesc, donde ya vienen entonces tú te lo pones creo que también va por código QR o incluso por el sonido el móvil ya detecta por qué parte de la película va y directamente te sale la audiodescripción por dónde va esa película vale y vienen todas las películas que vienen esa, donde están las audiodescripciones colgadas y luego por ejemplo en el teatro romano pues también los hacemos en directo ese ya es otro derrotero porque los domingos pues cuando menos tiempo ya el descanso ya tiene la obra más controlada los decanos, nosotros preparamos la obra antes en el ensayo general donde todo está muy guay pero el domingo ya es, va todo, sale todo mucho más fluido los silencios son más cortos y lo importante de la audiodescripción es que no puedes pisar nunca el el principal protagonista que está hablando. Lo que tú tengas que decir siempre va por detrás de lo que tenga que decir cualquier persona. De que está desarrollando la obra. ¿Sabes? Porque lleva un vestido azul, pero qué ha dicho que qué, quién es el asesino, ¿vale? Entonces, también hay diferencias entre una narración normal y una audio descripción, ¿vale? El narrador cuenta una historia y el audio descriptor introduce elementos explicativos. Nunca jamás participa en la historia, nunca. Siempre es de manera neutral. Puede usar el narrador, puede usar géneros de redundancia y adornar la obra, hacerlo más bonito. El de escritor nunca añade nada. Tampoco puede decir quién es el asesino antes de nada. Ni porque claro, a ver, porque la de psicosis sabemos que le clava el cuchillo, pero es que a lo mejor yo no puedo decir antes de tiempo que le va a clavar el cuchillo cuando todavía no se ha clavado. Claro, yo diré levanta el cuchillo y cuando se lo clava, pues ahora sí le está cuchillando, vale. Porque a lo mejor hay una trama o incluso tampoco hay películas en las que el malo siempre es bueno y luego al final se da un cambio de la torna y es el más malo. Pero tú desde el principio no puedes decir a esta persona. O a lo mejor tú sabes el nombre. O sea que no, te puedes, no puedes adelantar información nunca jamás. ¿Vale? A lo mejor el narrador te dice, uy, mira, te cuidado con este. ¿Vale? Porque lo puede decir. El narrador puede ser en primera persona o en tercera persona. El audio siempre va externo a la obra. ¿Vale? Los personajes, un personaje ajeno, entonces fulanito hace tal, o el personaje de tal, si todavía no se ha dicho el nombre, el romano saca saluda al César, ¿vale? Los tres romanos se dirigen al César y lo saludan, por ejemplo. La locución, no, el narrador sí puede expresar sentimientos y la audiodescripción debe ser neutra, excepto en dibujos animados. Aquí hay una discrepancia entre diferentes profesionales, pero yo creo que un dibujo animado o una obra de teatro que sea muy triste, pues tú métele un tono triste. Si es de dibujos animados, si es, yo qué sé, Buscando a Dory... Pues ponle al garabía de vivir, porque esa audioscripción es para niños. El niño se tiene que meter en la historia. Va buscando a dory No, va, no. O sea, va por el mar, va por el mar buscando. No, no, no puede decir buscar. Va por el mar entre peces, de manera, de manera ligera. Pues métele un poquito de brío. Yo, esa es mi opinión, pero eso ya eh, no estamos de acuerdo aquí todavía. Porque hay países en los que sí y hay países en los que no. Vale, nosotros aquí lo tenemos claro, pero hay países que sí, hay países que no. Entonces, bueno, importante, pues tenemos que saber el, la obra que es. No es lo mismo hacer psicosis que hacerte el cisne negro. El cisne negro, el que sepa de ballet, pues que lo sepa. Yo no sé qué es un porté. ¿No? Tienes que saber qué tipo de posturas tiene, qué tipo de posturas no tiene. A mí me tocó hacer campeones y menos mal que he jugado baloncesto en mi vida. Que sé lo que es un contraataque, sé lo que es un rebote, sé lo que es un efecto defensivo. O sea, que tienes que meter, tienes que meter en nomenclatura y tienes por Tienes un espacio muy corto de tiempo y tienes que decirlo, una palabra vale más que una imagen, a veces una imagen, ¿vale? No me quiero liar, no me quiero liar. Pero si tienes una palabra específica, igual que si tienes el signo específico, pues es mucho mejor y no hace falta una retaíla. Entonces, tienes que tener un análisis previo de la obra y ponerte en parte de qué va. ¿Vale? La preparación del material, pues ya una vez que tienes eso, tienes que verte el guión, tienes que verte en qué segundo tienes descanso, cuándo no tienes descanso, porque ya os digo que el mensaje de la, de la audiodescripción no va nunca por encima del mensaje principal de la obra. ¿Vale? Entonces tú tienes que saber que para decir una frase tiene medio segundo, para decir otra a lo mejor tiene cinco segundos largos. imaginas un paisaje, pues a lo mejor ahí te puedes explayar un poco más, puedes, puedes describir un poco más. Y hay obras, hay películas, por ejemplo, de Woody Allen, pues que se dirá muy poco. Porque la de Woody Allen es oral, es hablar, 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 hablar. Y ya una argentina, pues tampoco me quiero meter aquí. ¿Vale? Confeccionamos el guión. La revisión, la revisión por norma general, también lo hace un compañero. Porque tú a veces te obcecas en un punto y te tiras media hora para sacar una frase. Y luego resulta que no has visto el detalle del elefante que está detrás. Porque eso pasa. La locución, pues debe ser neutral. Incluso, por ejemplo, si los personajes, esto también se elige, si los personajes que hablan son masculinos. Se, se intenta buscar una figura femenina para que resalte. Yo no, yo no, porque tengo una voz de manolo. Entonces se intenta buscar una que no pasa nada. Se intenta buscar una voz más femenina. O si es una película más femenina, pues se intenta buscar una persona masculina para que ese mensaje vaya en discordia y se, se note perfectamente que cuando quién hace la, de, cuando es una audiodescripción y cuándo es un, el, parte del guión, ¿vale? El montaje y luego va ¿vale? el producto final. Os voy a poner un vídeo. Donde está integrado integrados la audiodescripción, el subtítulo y el intérprete. ¿Vale? Está todo, excepto para la discapacidad, ya para la ceguera, también está todo. Vamos, que está bastante chulo. ¿Os lo ¿Me ponéis el.? Sí. Es Valdeorite, no es Laborite, es Valdeorite. Que no se sé, ve Laborite, Manuel Laborite. Eso lo cuento. luego. de pájaro en los campos de vides. Letras blancas sobre fondo movimiento Valdeorite Bodegas. Barrida de cámara sobre las vides. Primer plano racimo de uvas. En Bodegas Valdeorite llevamos años creando unos vinos que estimulan tus sentidos y tus emociones. En esa búsqueda de la excelencia queremos presentaros Lar de Barros. Manos sosteniendo racimo de uvas. Una expresión de creatividad enológica con denominación de origen Ribera del Guadiana. ...sensaciones que nos hacen descubrir aromas y matices... ...que despiertan nuestros sentidos... ...fábrica selección de cosecha... ...el resultado de utilizar unas técnicas revolucionarias e innovadoras... ...fábrica sección de embotellado... ...descubre el lar de barros de bodegas Valdeorite... ...compromiso de garantía... ...imagen calidad, de la bodega y innovación. copa de vino... ...vale... Botellas, bandolitas de distintos tipos. En principio íbamos a hacer lo que os contaba antes, que queremos dar accesibilidad, pero a veces no, no sabemos cómo. Entonces, este chico lo que quería era el intérprete, digo, bueno, ¿y por qué no pones ya el subtítulo? Y ya, ¿por qué no te lo haces para ciego? ¿Vale? Entonces, al final puso, incluso ya en las botellas, viene el braille. Viene el nombre y viene el braille. Que además, lo, las personas, como todas, ¿no? Pero que los ciegos, el hecho de darle gusto al gusto, vale la redundancia, pues está bien, entonces creo que es una, un signo de diferencial con respecto a otro tipo de, de competidores. Muchas gracias. Ahí tenéis mi correo. Estoy sudando y todo ya, ¿eh? Que <laughs> viene un solito por aquí más bueno. El micrófono, por favor. Ya no pregunta, es curiosidad. Cuéntame. Sí, una curiosidad. No, es que no que yo estaba viendo las intérpretes y me he dado cuenta que eh, salen con el fondo negro. Sí. Y, y después que cuando hacen las expresiones ponen bastante la expresión gestual. Eso te lo va a explicar ahora Maite cómo va la lengua de signos. Es que no solamente son las manos. Y tú imagínate que una persona sorda tiene que mirar a un intérprete con una camisa de cuadro de flores como la que traes tú. Es que en el Perú hacen que... Con, no, con blanco, no, no con la ropa común y corriente. No, no, pues ya te digo que una camisa de flores marea. Te lo digo para la persona oyente, para la persona sorda que te está viendo, le mare, marea. Gracias. Nada, para la, nosotras que somos blancas utilizamos negro, para los, las personas negras utilizarán el blanco porque tú tienes que ver la mano aquí. Pero eso te lo va a contar mi compañera, ¿vale? Nada, más cositas. Mira, me ha sobrado tiempo y todo. Es que me ha acelerado. <laughs> sí. Bueno, pues los dejo los productos por aquí. Y luego, si queréis algunos más vergonzosos, ¿vale? Me decía, oye, quiero probar la mochila, ¿vale? Y el bucle, y el bucle, lo que es el bucle magnético. Pues es un placer. Muchísimas gracias, Eva, por tu ponencia, por, por da, abrirnos los ojos, que muchas veces es necesario abrir las mentes, cambiar la mirada. Pasamos a, a la siguiente ponencia de Lengua de Signos. Para ello contamos con María Teresa de Rocoso Díaz, especialista en Lengua de Signos. Y sí, eh, me gusta, Eva, leer los currículums de las personas. Me gusta leerlos porque creo que, hay que tienen que saber la trayectoria. En el caso de María Teresa Berrocoso, es titulada en terapia ocupacional en la Universidad de Extremadura. Actualmente trabaja como coordinadora de empleo y de formación en lengua de signos española en la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas. También coordinadora dentro de la Red de la Lengua de Signos Española de la Confederación Estatal de las Personas Sordas y representante de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres. Tiene amplia experiencia como especialista en lengua de signos española y agente de desarrollo de la comunidad sorda con jóvenes sordos, mayores y mujeres sordas del movimiento asociativo. En el ámbito del empleo, tiene experiencia con la prospección en la red empresarial de Extremadura con el objetivo de sensibilizar para la inserción de las personas sordas. Deciros que forma parte. Eh, antes no lo he comentado, pero eh, Eva ha venido representando a la Oficina de Accesibilidad Sensorial. Y en el caso de FEXA, eh, Maite viene representando a FEXA, que también tiene el servicio de intérprete de lengua de signos, que junto a la OTAEX y a la OACES de esta mañana son las cuatro oficinas, bueno, tres, tres oficinas y un servicio, que están eh, bajo la subvención de la Consejería de Sanidad y, y la coordinación de la Dirección General de Accesibilidad. Paso la palabra a Teresa. ¿Me veis bien por aquí? No sé si se me ve bien, pero bueno, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por la, por la presentación que, que han hecho, a un resumen de mi trayectoria. Yo soy una persona sorda. Eh, tampoco me quiero extender en explicaros mi trayectoria como ya lo ha hecho Sagrario. Soy una persona sorda eh, y eh, mi, mi ponencia la va a interpretar una intérprete de lengua de signos, en este caso en, en oral. ¿vale? Entonces, gracias a la Dirección de Accesibilidad y Centros, eh, tenemos el servicio de interpretación de lengua de signos que nos permite hacer accesibles todos los ámbitos en los que nos movemos. Bueno, en primer lugar, no sé si me veis todos bien o hay y por internet si se me está viendo. Que no lo sé. Vale, genial. Eh, bueno, pues eh, primero quería presentar qué es la Federación. Eh, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas, FEXAS, eh, está, está formada por eh, personas sordas, porque nuestro, nuestro objetivo es la independencia de las personas sordas y la autodeterminación. Está conformada por tres asociaciones, una en Mérida, otra en Badajoz y otra en Cáceres, y atendemos las necesidades de las personas sordas y de sus familias. Porque, como sabéis, somos un colectivo pequeño, pero estamos dentro de la sociedad y queremos estar en igualdad de oportunidades. Eh, lo primero que quería hacer, aunque eh, nuestra compañera Eva ya ha hecho una explicación un poco breve de qué es la, la comunidad sorda, eh, os voy a explicar un poco en qué consiste la comunidad sorda. ¿vale? Imaginaos que estáis por una ciudad en el centro y mucha gente andando por la calle. ¿Sabéis identificar a una persona sorda? No, es una, una, una discapacidad invisible. ¿Por qué? Porque nuestro colectivo es minoritario, es una minoría y es difícil de de descubrir. Eh, pero no por ello no tenemos barreras de comunicación, porque tenemos muchas barreras de comunicación en el ámbito sanitario, en el de empleo, en el acceso a la cultura. Siempre nos encontramos barreras para que, con, con lo que dificulta el acceso de cualquier persona sorda que quiera participar. Eh, como ha estado explicando Eva, eh, hay diferentes tipos de personas sordas y diferentes tipos de ayudas técnicas, con lo cual eso multiplica el número de personas sordas desde las necesidades que tienen. Hay personas oralistas, hay personas asignantes con resto auditivos, sin restos, que utilizan eh, adaptaciones eh, y ayudas técnicas, con lo, con lo que conlleva una diferenciación de cada persona que forma el colectivo. Entonces, todas las personas sordas no son iguales. Eh, la, la, el vocabulario que nos gusta utilizar a la comunidad sorda para que se refieran a nosotros, eh, os quería aclarar porque suele haber un poco de, de, de confusión. Se nos, se nos dice que somos discapacitados, sordomudos e hipoacúsicos. Son tres términos que se suelen utilizar bastante y quería hacer una aclaración. Discapacitados, sí, somos personas que tenemos discapacidad. ¿Por qué? Porque a la hora de participar en la sociedad tenemos algún tipo de barrera. Entonces. ¿Es una, una palabra correcta para referirse a nosotros? ¿Discapacitados como tal? No. ¿Personas con discapacidad? Sí. Es, yo creo que es lo más fácil de definir personas con discapacidad a ponernos la etiqueta de discapacitados. ¿Sordo-mudo? Bueno, esta palabra, sinceramente, es una palabra que se utilizaba desde hace mucho tiempo y es muy antigua. Aún se sigue utilizando. Eh, incluso profesionales utilizan la palabra sordomudo, ya sean psicólogos, médicos, siguen utilizando. Bueno, cualquier persona que vea a una persona sorda, sobre todo signante, eh, no, nos clasifican como sordomudos y nos molesta que nos utilicen, que nos clasifiquen como sordomudos, porque una cosa es que no escuchemos y otra cosa es que no podamos reproducir sonido, lo que no podemos hablar, igual que el resto de personas oyentes, porque no escuchamos, no tenemos esa retroalimentación. Entonces, yo no tengo afectadas las cuerdas vocales ni ninguna parte del aparato fonador. Lo único que depende de la formación que hayas tenido, o puede ser que, que, que puedas hablar en oral. O sea, depende de la formación y de educación que haya tenido cada uno. Depende de sus circunstancias familiares, de si ha ido a terapia, no ha ido a terapia, si ha utilizado la lengua de signos o no, no. Como os decía, las personas sordas son todas diferentes. Hay personas que dicen que son mudas porque tienen afectadas el aparato fonador, las cuerdas vocales. Entonces, sí, pero no tiene por qué ser sorda. Pues lo mismo nos pasa a nosotros, no tenemos que ser mudos por, por ser sordos solamente. El término hipoacúsico está más enfocado y es un término más técnico al a ámbito médico. Entonces, para nosotros, en este caso, en nuestra federación, nos definimos como personas sordas. Bueno, no sé si, si lo veis bien, eh, pero he, cogido, he copiado este cartel de, de una chica sorda, es artista, eh, eh, se dedica a dibujar y su, u, suele utilizar eh, humor, son viñetas cómicas, se llama La Oreja Voladora, y dice que cómo hay que comunicarse con una persona sorda. Ya ha explicado Eva un poco, eh, así a, eh, a grosso modo, cómo debería hacerse. Pero si imagínate, la boca, tiene que, si quieres ponerte en contacto con una persona sorda, la boca tiene que estar despejada porque hay apoyo eh, labial. Eh, siempre es importante que eh, la comunicación sea de frente para tener feedback. Eh, no hace falta eh, gritar o hablar muy bajito o vocalizar en exceso. Hay que hablar normal, en un tono de voz normal y vocalizando lo normal. Si yo hablo en oral y la persona sorda no me entiende, eh, no encontramos ninguna forma de comunicarnos. La escritura es una de las opciones. Si yo quiero empezar a comunicarme con una persona sorda, ¿cómo debo llamar su atención? Puedes tocar en el hombro, en el brazo, la cabeza y espalda están un poco prohibidas. Eh, si está sentado al lado, le puedes dar en la pierna para llamar su atención y empezar la comunicación. Si la persona sorda está muy lejos, intento eh, moverme en su, eh, en su espacio visual y no me ve, puedo encender y apagar la luz. Si está lejos, pero estoy dentro de su campo visual, puedo mover, agitar los brazos para que me vea. Si es un lugar muy oscuro y no sé si se me ve, bueno, yo ahora mismo es el, el, el momento, eh, en el, el espacio en el que estoy, no sé si vosotros me veis bien porque tengo la luz de fondo. Pues eso a lo mejor no sería la. la opción ideal, el lugar ideal para empezar a comunicarse, necesitamos iluminación. Eh, para hablar en lengua de signos debemos eh, hacer turnos, incluso aunque utilice oral, en turnos para saber quién habla y, y para que le llegue toda la información. Os voy a, a, a plantear algunos mitos o falsas creencias de la comunidad sorda o de las personas sordas. Ya ha explicado Eva también. Las personas sordas leen los labios, eh, no. No, eso, eso no es así. No todas las personas sordas leen los labios. Depende de la habilidad que tenga cada uno, depende si lo ha practicado, si no, si lo ha estudiado. Depende de la persona sorda. Eh, también eh, se dice que las personas sordas son muy directas, son muy bruscas, eh, son muy mal pensadas, tienen un carácter muy fuerte. Eh, recordad que os he dicho que todas las personas sordas no son iguales. Eh, también muchas veces dicen es que tienen un carácter muy fuerte y son muy desconfiados. Eso puede tener una base lógica, eh, porque las personas sordas. Eh, estamos acostumbrados a que no nos llegue la información de forma correcta. Entonces, no, nos genera un poco de desconfianza, pero porque no, no lo hemos entendido del todo. Entonces, eso es lo que puede llegar a confusión. Vosotros, como personas oyentes que participáis en la sociedad, eh, sí que sabe, os llega toda la información. A mí, por ejemplo, me dice, eh, tienes que firmar esto, yo no sé qué es, o mm, yo todavía no he tomado una decisión y ya me estás diciendo que tengo que hacer algo. Eso no es desconfianza, es que no lo he entendido porque no me ha llegado la información información, ¿Vale? Los niños eh, aprenden lengua de signos. ¿Sabéis cómo? Pues educándolos en lengua de signos. Eso es lo que se cree. No, no es así. O sea, ¿cómo, cómo aprenden? Os lo puedo preguntar. O sea, no sé. ¿Alguna idea? Mm, a ver. A ver, relacionando, pero... A ver... Repitiendo. ¿Repitiendo? Por ejemplo, mm. relacionando imágenes con objetos. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Podría ser, creéis que es así, es que es nuestra lengua natural, la aprenden de forma natural. O sea, es todo en, en, en el mundo en que vivimos, es todo visual. Entonces, toda, todo, toda la información que nos llega es visual, obviamente. Entonces, toda la información que digo, pues por la cara, por la forma de los gestos, etcétera, eso se entiende de forma natural. ¿Y vosotros pensáis que las personas solas pueden conducir? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿No? A ver. Sí, así es. Sí, nosotros eh, conducimos, podemos conducir. Hace bastante no. Actualmente sí, ya ha cambiado la sociedad ha cambiado y bueno la, la, los camiones o autobuses es lo que no nos falta todavía para que nos autoricen. Estamos luchando porque en, en, la, en Europa hay varios países que sí están habilitados, pero aquí todavía no nos dejan. Es una discriminación, eh, por ejemplo para el mundo bueno por ejemplo no para el mundo laboral o sea por ejemplo y si pitan cómo nos enteramos pues de forma visual tenemos adaptaciones y recursos que, que nos dan también toda esa información que a lo mejor no nos llega de vía, por vía sonora. Bueno, las barreras de comunicación, bueno, ya creo que ya sabéis lo que, lo que es. O sea, bueno, todos los días eh, tenemos, todos los días nos encontramos con estas barreras. Por ejemplo, una llamada de teléfono, la radio, por ejemplo, algunos programas donde no hay subtítulo en la televisión, no hay intérprete. O eh, sea, todo eso son las barreras. O por ejemplo, si me voy a un museo, por ejemplo, o aquí justo en Juste, el museo aquí es accesible. Bueno, luego lo explicaré, pero para que, que, que lo, lo sepáis. Pero, por ejemplo, es que dependiendo también de algunas zonas también, pues sí, sí son, son accesibles y sí, no, otras que no. O, por ejemplo, o si hay sonidos, por ejemplo, eso es una barrera, porque claro. O por ejemplo, imagínate, eh, vas a un supermercado, vas al supermercado y avisan, por ejemplo, por megafonía, cualquier cosa, o avisa o una alarma, todo sonoro. O por ejemplo, o en el colegio, cuando o a, a los niños sordos, ¿cómo avisan en el recreo? Saben los niños sordos, ¿qué pasa? Que no, no saben, o sea, claro, cuando salen todos a correr al recreo, muchas veces los niños sordos no, no saben qué pasa. Por eso, esas son todas las barreras que nos podemos encontrar y muchas más. Bueno, eh, la lengua de signos eh, es, ya está reconocida completamente eh, como una ley, ley en la ley 27-2007 del 23 de octubre hay reconocidas dos lenguas, la lengua de signo española y catalana. Ese reconocimiento una bueno, lengua de signo española eh, lo regula en los medios de comunicación oral de las personas sordas con discapacidad, sordas y sordociegas. La, los estatutos de Extremadura también lo recogen en el artículo 7. Bueno, en el 2011 fue reconocida. Aquí podemos ver, bueno, en el mapa Mundi, algunos países, en los verdes, en los que están en verde, son eh, los, que, los países que tienen la lengua de signos reconocida como, como por ley, como una lengua oficial. En el, el resto estamos luchando porque, bueno, no todo el mundo, hay personas sordas en todos lados y son signantes porque nos dan todo el tipo de información emocional para el desarrollo del campo visual. Muy, no, tenemos mucha información con la lengua de signos. Si no tenemos lengua de signos, no, 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 tendríamos, no, no tendríamos un desarrollo emocional, físico, afectivo, etc. Entonces, eh, la lengua de signos, bueno, seguimos luchando para que sea reconocida como un idioma al igual que cualquier otra lengua oral. Este mapa eh, es el de donde recoge las arroba excepcionales. Ahí hay muchísima información eh, pues en tema de ámbito para educación para niños sordos, etcétera. O sea, si podéis seguirlo también eh, por Instagram. Se llama excepcionales. En la lengua de signos eh, no solo usamos las manos, o oh, sí. <laughs> en, o sea, se usan las manos, sí, la expresión facial el movimiento del cuerpo y también la gramática y la lingüística. Obviamente que tenemos una gramática y una lingüística propia. La lengua de signo de española eh, y la lengua oral son totalmente diferentes. La gramática es diferente. ¿De acuerdo? Es un idioma más. Por ello mismo mmm, nos dan, por ejemplo, mmm, a ver, eh, por ejemplo, algo, algo sencillo. Un signo, ¿vale? Os digo un signo, por ejemplo, este. No, no hago nada más, ¿eh? Qué significa? Si no hay una expresión asociada a ese signo, nos falta, nos falta información. pueden ser dos tipos de signos: eso es dulce O puede ser este. La cara asocia también también de dolor, por ejemplo, puede ser una cara de dolor o una cara, una cara de gusto. dependiendo de las expresiones faciales, también el signo significa, tiene un significado diferente. Por ejemplo, yo ahora mismo no, no hablo en lengua de signo español, ahora mismo no. ¿eh? Estoy hablando eh, con la gramática. Por ejemplo, yo, duele. Por ejemplo, yo, barriga, dolor. Por ejemplo, el verbo va al final. La estructura gramatical es diferente a la, a la lengua oral. La lengua de signos, el, el por qué usarla, por decirlo así, un pequeño resumen. Por ejemplo, el campo visual se amplía. Normalmente, bueno, el nuestro es el de las personas oyentes es más pequeño, por decirlo así, que el de, que el de las personas sordas. Por ejemplo, para mí actualmente estar, bien, estar aquí de pie, eh, bueno, atrás no hay nada, pero me siento bien porque os veo a todos. El campo es amplio. Eh, por ejemplo, la memoria y también, y la, también se magnifica y la y capacidad para resolver problemas también, igualmente. Y la capacidad artística también se favorece. Y la y al igual que la expresividad, eh, dibujo, teatro, etcétera. También gracias a lo que es eh, la forma visual eh, y no verbal, lo que es también, la, el, también el carácter gestual también nos dice, también, no, nos da muchísima información si estás alegre, si estás triste, también cómo te sientes. Si sí, cualquier dudita que haya me preguntáis, perdona, si yo que, que empiezo empiezo, pero vamos que me podéis cortar cuando queráis, ¿eh? Es eh, bueno aquí mmm, podemos verlo. Es una guía también algunas al, al, unas pequeñas pinceladas, ¿no? Para saber, o sea, o sea, para ver una persona sorda, una guía para para poder poder escuchar a las personas sordas, por decirlo así. Hay que escuchar porque muchísimas veces las personas nos olvidamos, la bueno, que la comunidad sorda tenemos unos valores, tenemos unas costumbres, tenemos una cultura propia. Todo ello y, bueno, englobado en nuestra comunidad. Y el mundo oyente y el mundo sordo, algunas cosas, eh, no, no nos llegamos a entender. Por ejemplo, el oyente no, no lo entiende y la comunidad sorda tampoco. Entonces muchas veces nos cuesta entender. Lo que hay que hacer es escuchar y entender a la comunidad sorda también. Bueno, como, como os comentaba sobre la lengua de signos, es importante para poder comunicarte de forma correcta con una persona sorda, entender un poco la lengua de signos, conocer los valores y la cultura que comentaba antes para que la comunicación sea efectiva. Eh, también es importante eh, que las personas sordas se sientan empoderadas. Eh, por eso, por ejemplo, la, las, las asociaciones, si, si fomentan alguna actividad de empoderamiento, si vosotros queréis ser aliados de una persona sorda, que podáis participar. Eh, también, por ejemplo, si, si hay que corregir o hay que ponerse en contacto con una persona sorda para que, que se sienta más a gusto, también. Nosotros, por ejemplo, el uso de las redes sociales, Instagram, eh, Facebook. Eh, sí, que lo utilizamos mucho para la forma, es una forma de expresarnos, y no solamente eh, de ideas, sino de arte. Y, y, y nosotros somos creadores de, de productos. Por ejemplo, eh, las personas sordas eh, utilizan productos específicos de personas sordas, como pueden ser despertadores luminosos o avisadores luminosos que también hay que, que conocerlo. No sé si vosotros en Instagram habéis visto al, alguna cuenta o algo así que cuenta la historia de, sobre 24 horas o un Reel, eh, que hay directos. Pues tenernos, por ejemplo, en cuenta y hacer esos directos o esos Reels accesibles para que las personas sordas puedan participar en toda, toda la información que se comparte en las redes. Porque el colectivo de personas sordas sí que está... Eh, 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 es muy amplio. Hay niños, hay niños sordos, hay eh, jóvenes, hay personas adultas, hay muy mayores y cada uno tiene gustos diferentes. No podemos meterlos todos en el mismo grupo. Por ejemplo, a mí me interesa otra cosa y me gustaría participar. Me gustaría tener esa, esa información. Si yo sigo a una persona que es muy dada a subir historias o reels a las redes sociales y yo no puedo verlos porque no está subtitulado o, o no es accesible. Eh, me corta la participación en las redes sociales como el resto de personas de la sociedad. Sabéis que ahora mismo las redes sociales eh, están en auge y nosotros participamos de ellas igual que el resto. Eh, os quería comentar que la lengua de signos, eh, ¿cuándo comenzó? Eh, comenzó hace mucho, pero los niños y los bebés pueden empezar a comunicarse en lengua de signos a partir de los seis meses, sean sordos o no. Los niños oyentes también, supongo que lo habréis visto, pueden participar, no hay que esperar a decir, no, yo mi hijo es sordo hasta que no tenga tres años que no le voy a enseñar lengua de signos. No, con seis meses ya puede haber una comunicación fluida, tenéis en cuenta, como os he explicado antes, una lengua más. Con lo cual, enseñar lengua de signos, que va a ser su lengua natural. Eh, a partir de seis meses hay resultados positivos. os voy a enseñar un vídeo yo creo que no es muy largo eh, que ahí compara está subtitulado y creo que hay música vale creo pero está subtitulado por de ver los subtítulos eh, son dibujos y ahí aparece claro una comparativa no sé si funciona el enlace a ver voy a probar. ¿Sabías que si vives en estas diez provincias? Eh, bueno, en resumen. Eh para mí ha sido el, el vídeo muy claro muy explicativo las personas oyentes aprendemos escuchando lo que nos van diciendo y asociamos la idea a los y los conceptos a lo que escuchamos. una persona sorda que no escucha no puede entender el concepto en el momento en que tú le das el signo y le dices quieres leche o en este caso leche quieres se crea una comunicación se crea un lenguaje eh, en el que el niño empieza a, a formar sus conceptos. Eh, ya sea en la familia, con otros niños. Eh, ¿Y eso qué le da al niño sordo? Un desarrollo y, eh, al igual que niños de su edad. Eh, si le quiero enseñar signos como leche, comer, querer, jugar, la comunicación es mucho más fluida hasta que empieza a asociar los conceptos al, a los signos y, como, y conseguir la comunicación plena. También es importante... Eh, eh, Explicarle o contarle cuentos en lengua de signos para que pueda desarrollar la imaginación. Todo eso se puede hacer a partir de los seis meses. Antes de los seis meses sabéis que la visión a lo mejor no se centra tanto, pero sí que puedes empezar a decirle eh, chupete y le das el signo, de, le dices el signo del chupete y le das el chupete para que empiece a asociar ideas. Y eso es aplicable para todos. Da igual que sea un niño oyente o un niño sordo, aprenden por igual. Eh, imaginaos que los padres son sordos y, los, y tienen hijos oyentes, eh, les pueden enseñar lengua de signos a partir de los seis meses, como decía, los niños aprenden que eres padre oyente y te das cuenta que tu hijo es sordo puedes hacer lo mismo la mayoría de los padres oyentes piensan que un niño sordo llega a una edad en la que mágicamente aprende lengua de signos no es así deben aprender en lengua de signos a lo mejor en un taller hacer cursos para aprender los padres y poderle dar la lengua a sus hijos que va a ser su lengua natural. Bueno, esta es una frase que me gusta mucho y la he puesto para que la sepáis. Es de Marilyn Daniels y dice que la lengua de signos es como una danza de, de palabras eh, que, que poco a poco, desde que eres niño, eh, te va acompañando hasta que, hasta que eres adulto. Y a mí me ha parecido una frase muy bonita y por eso la he puesto para que la tengáis presente. Bueno. Eh, voy a pasar a la parte de explicaros un poco cuáles son las herramientas de accesibilidad o ayudas técnicas que utilizamos. En este caso, ya lo había explicado antes, que es el servicio de interpretación, que es el primero que, que os he explicado. Eh, pero, por ejemplo, dentro de casa hay otras ayudas técnicas. Por ejemplo, en mi caso yo tengo mi casa adaptada al 100% a todas mis necesidades. Y una, la, una casa de una persona sorda seguramente esté adaptada al 100% de, eh, a sus necesidades. Eh, que llamen a la puerta y haya un avisador luminoso o vibratorio, eso depende ya del gusto de la persona, eh, que haya un videoportero para saber quién está llamando a tu puerta, eh, por ejemplo, que la televisión se suele utilizar con subtitulados si tenemos suerte de, de, que, de que haya intérprete, pues la intérprete, sino con subtítulos, eh, a la hora de despertarnos con avisadores tanto luminosos como vibratorios, si tienes un bebé pues para que, para que te avise si está llorando, si tiene alguna necesidad. Eh, si yo, por ejemplo, por el día está el niño o la niña dormida en la cuna, yo tengo, por ejemplo, un avisador que me dice si hay movimiento, ruido... Todo eso está adaptado dependiendo de la necesidad de la persona sorda. Hay gente que tiene adaptadas emergencias, por ejemplo, pasa cualquier cosa y la casa empieza a iluminarse. Hay gente que utiliza mucho la, la, la videointerpretación o las videollamadas, o sea... Yo, por ejemplo, lo uso todos los días para hablar con mis amigos, con mi familia, estoy acostumbrada a hacer videollamadas, pues todo tu casa está adaptada a tus necesidades. Eh, también, por ejemplo, si hay algún problema afuera y tienes alguna barrera y dices, ¿cómo llamo eh, a un oyente? ¿Cómo tengo que hacer? Pues ahora os voy a enseñar cómo resolvemos estas barreras. ¿vale? Eh, dentro de casa, como os decía, no tengo ningún problema, tengo la casa adaptada al 100%. El problema es cuando sales de casa. La sociedad no está adaptada. Hay muchas cosas que sí, pero poco a poco está empezando o intentando adaptarse para que las personas sordas podamos participar de forma plena. Bueno, esto de aquí eh, es muy importante, es el servicio de videointerpretación. Eh, en este caso es para interpretar llamadas, es decir, es un servicio que se utiliza a distancia. Imaginaos que yo quiero llamar a mi abogado. Mi abogado es oyente, él no utiliza la videollamada, no sabe lengua de signos. ¿Cómo hago? Llamo a través de esta plataforma que se llama Esvisual. ¿Vale? Entonces, voy a ver un, os voy a poner un vídeo para que veáis cómo funciona. Eh, al principio no vais a escuchar nada, no os asustéis, no os habéis quedado sordos, que luego ya hay audio. ¿Vale? Oficina de Turismo. Buenos días. La tienda Cristina, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Le llamo de Servicio Es Visual, es un servicio de videointerpretación para personas sordas. En este momento tengo una persona sorda que quiere contactar con ustedes. Le paso. Hola, buenos días. Soy José Antonio Pinto y quisiera informarme Estoy planeando un viaje para este próximo verano al extranjero y quisiera recibir información sobre el carnet de alberguista internacional. Sí, este carnet permite el acceso a todos los albergues de la red española de albergues juveniles, tanto en España como en el extranjero. Ajá. Según me han comentado, me han dicho que hay diferentes modalidades. En función de, de la edad. ¿Me puede asesorar cuál me convendría más? Pues mire, tenemos la tarjeta joven que cuesta 5 euros y la edad es entre 14 y 29 años. Y luego está la tarjeta adulto para mayores de 30 años y su cuantía es de 12 euros. Bien. ¿Cómo la solicito? Puede descargarla en la página web www.eurojoven.org y entregarlo en la oficina correspondiente de su comunidad autónoma. Y también debe de llevar fotocopia y original de DNI junto con el comprobante del pago bancario. De acuerdo. Pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias por su llamada. Buenos días. Gracias por usar el servicio Visual. Mm. Bueno, eso es, eh, bueno, la accesibilidad que nos da esto es súper cómodo. Es un recurso de nueva tecnología para poder ejercer el derecho de hacer llamadas. ¿Y dónde se hace? ¿A través de la página web? Es, es visual.org. Accedes ahí, ¿Es, para, es gratuito para personas sordas. Bueno, lo puedes usar todos los días del año, 365 días del año a las 24 horas. Eh, todo vamos to todos los días funciona tiene un funcionamiento continuo de 24 horas como ya he dicho anteriormente puedes llamar bueno son son llamadas normales y hay hay otro no sé si hay en, hay apartados hay, hay iconos eh, directos por ejemplo para llamadas por ejemplo para la de violencia 016 091 que tiene... Son, son contactos directos, accesos directos a, eh, a esos servicios, pues por ejemplo de, de, de tema de emergencia para poder contactar de forma rápida. Y eh, por ejemplo, nosotros también tenemos un acuerdo con, los, con algunos ayuntamientos, eh, por ejemplo, en Plasencia, Cáceres, Badajoz, um, o en Coria también um, hay también eh, la plataforma es visual, solo por la mañana para atence, atender servicios y gestiones eh, de, asociadas al ayuntamiento. También eh, está la Diputación de Cáceres eh, y de Badajoz. También tenemos convenio con, con ellos. Entonces, en su página web tienen un enlace para poder hacer esta, este servicio, para poder usar este tipo de servicio. Aparte también, eh, bueno, el tema de las llamadas ha quedado claro, no, no sé si, ¿sí? ¿Me habéis... Vale. Ay, perdona. Eh, solamente, bueno, no, se, no solo se hace a través de la página web, también se hace a través de una aplicación en el móvil. Eh, también tiene acceso con tu propia clave y es directamente eh, enlazo con el intérprete, o sea, totalmente contactas con, la con el intérprete, y le das el número de teléfono y eh, directamente es una interpretación igual que se está haciendo en estos momentos. Vale. Otro programa, eh, otro recurso que todavía que aquí en Extremadura todavía nuestra ilusión es poder ya implantarlo aquí es para personas mayores, el, es personas mayores que viven solas en casa o en residencias es igual que por ejemplo el botón de teleasistencia pues es eh, lo equivalente a personas sordas sería pues para poder hablar en lengua de signos eso es nuestro, nuestra ilusión y nuestro objetivo poder implantarlo aquí en Extremadura. Eh, si queréis, vemos, vemos cómo el funcionamiento, nada más para, para que podáis verlo. Y, y también, vamos, ahí lo, en, el, en el vídeo lo explica de forma clara. Servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas. ¿Cuál es su signo? Vidasor. ¿El objetivo de Vidasor? Dar a las personas mayores accesibilidad a través de la televisión para poder hablar y comunicarse perfectamente. ¿Solo comunicarse? No. También la gestión de papeles, el seguimiento del día a día, todo ello evita el aislamiento para conseguir la inclusión. Es muy importante. ¿Cuáles son los pasos para utilizar Vidasor? Mira. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, bien. ¿Cuál es tu signo? Mi signo es este. ¿Y tu nombre? Nati. Mi signo es este. Y mi nombre es Susana. Es la primera vez que nos encontramos para hablar. Me gustaría decidir un día y una hora fija a la semana para vernos. Dime cuándo te viene mejor. ¿Por la mañana? ¿Lunes, jueves o viernes? ¿El jueves sobre las 11? De acuerdo. Entiendo, entiendo. La tensión, la revisión de la medicación. Sí, además hay un problema con el médico porque tiene mucho bigote y no le puedo entender bien. Le pido que por favor me lo escriba y lo entiendo. Sí, profesor Kahn. Puede llamar a Profesor para solicitar un servicio de intérprete que te acompañe y así la comunicación con el médico sea mejor. Por las tardes, andas, haces deporte, talleres. ¿Alguna actividad? Sí, también voy a museos. ¿Alguna guía, ayuda, información? Cuando sales a la calle, ¿necesitas alguna ayuda? ¿Puedes comprar sola? ¿Tienes hijos? ¿Los ves? Claro, tengo nietos. Son muy guapos. Si tienes dudas, te falta información o algo, puedes llamar y me preguntas. ¿De acuerdo? Adiós. Cuídate. Nos vemos y mucho ánimo. vida SOR. Sirve, por ejemplo, para recordar la medicación, para comunicarse con otros y para gestionar documentos como los de la luz, el agua u otro tipo de facturas. Yo los reviso y explico a las personas mayores. También es importante el papel de la DECOSOR en las asociaciones para ofrecer las actividades de ocio, y tiempo libre para las personas mayores, que es importante. Además, gestiona el voluntariado, como quedar, si acompañar para ir al médico, para comprar, hacer gestiones, etcétera. El objetivo de VidaSor es conseguir la inclusión de las personas mayores sordas, evitar el aislamiento mediante estas tres vías. La videoasistencia, las actividades y el voluntariado, todas coordinadas. Para las personas mayores sordas, VidaSor es estupendo porque pueden elegir varias formas de comunicación. Pueden aprovechar los canales de la televisión para contactar con otras personas, entre ellas el profesional de Vidasor. Pero hay más posibilidades. Por ejemplo, se pueden descargar la aplicación del programa para móvil, tablet y ordenador, y hablar con amigos, familiares, como nietos, hijos. Más, claro. Si otra persona tiene el mismo dispositivo adaptado a la televisión, se puede poner en contacto con ella y hablar. Es maravilloso contar con tantas posibilidades de comunicarse con otros. En conclusión, lo más importante, la idea principal de este vídeo de Vidasor es fomentar la comunicación, el contacto. Así, evitar el aislamiento y favorecer la inclusión. Claro, lo que es el Vidasor para creemos que es muy importante. Y bueno, quería explicaros para, la, para las víctimas de violencia de género en la comunidad sorda, las mujeres es un colectivo eh, también, que, 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 que también ha sufrido bastante esta lacra. Eh, muchas veces eh, que cuesta que vayan a las asociaciones, las federaciones, que vayan las víctimas cuesta mucho. Por ello también se creó un proyecto que se llama Proyecto Alba este es el signo eh, eh, para, para intentar a través de, de la página web eh, hacerse videollamadas para contactar y guiar cómo poder ayudar a, a estas víctimas las aconseja la, y las derivan a las federaciones normalmente eh, esa es la también que pues si sí, ahí surgen estas situaciones que bueno, también quería que, que supierais lo que lo que existe. También estamos bueno, en la entidad pública, privada, los movimientos asociativos, para los vecinos, etc. Si hay testigos, cualquiera puede, puede contactar a través de este servicio. Y o la propia víctima también. O, por ejemplo, si, si cualquier persona que, o por ejemplo, que una persona que se da cuenta que es víctima de violencia de género, porque hay muchas que, que por falta de información no lo saben, pueden derivar a través de este servicio y este servicio deriva a las federaciones que que tenga cercanas o por ejemplo otros recursos también eh, muchas veces eh, faltan las páginas web accesibles son todo letras y o, por ejemplo y lo que tendría que ser es mmm, adaptado a que haya un intérprete de lengua de signos también eh, bueno está el signo guía para los museos el signo guía realmente mmm, hay varios tipos por ejemplo está el signo guía guía perdón el QR con código QR con una aplicación hay varias vías, depende. Por ejemplo, aquí en el monasterio eh, existe, bueno, está la aplicación del museo. O, por ejemplo, el Museo de Cáceres también tiene su aplicación, el Museo de Arte Romano en Mérida también, en Badajoz, eh, y en Badajoz es el QR. Tienes el, el QR que, que si le activas, pues te sale, te sale la información. En cada uno tiene su forma y estilo, pero ta, todo está adaptado a la lengua de signos. Mejor en lengua de signo es lo que es lo que se pide. Es, lo, es la idea. Y bueno, ah, antes lo he explicado lo que es un intérprete de lengua de signos son profesionales con titulación. E igual que no, no, o sea no, no es una persona que se ponga ahí a mover las manos no. tiene titulación el intérprete de lengua de signos es un puente de comunicación es neutral al igual que bueno yo estoy hablando y las intérpretes están, eh, están diciendo lo que yo estoy signando eh, Las intérpretes de lengua de signos tienen un código deontológico en el que se asegura la, la neutralidad la confidencialidad el secreto profesional mantener distancia profesional con el usuario, eh, ser fiel en la transmisión del mensaje. Eh, ¿Quién puede solicitar el servicio de interpretación de lengua de signos? Cualquier persona que lo necesite, ya sea sorda, oyente o alguna entidad. Imaginaos que tenéis que poner en contacto con una persona sorda y no sabéis lengua de signos, podéis solicitar el servicio. Las personas sordas suelen solicitarlo para ir al médico. Ahí estáis viendo que aquí estoy utilizando el servicio de intérprete igual. Eh, si yo necesito ir a hablar con el abogado, tengo terapia con el psicólogo, quiero eh, hacer obra en mi casa o construirla de nuevo y tengo que ir al arquitecto. O cualquier gestión que os podáis imaginar, donde una persona sorda necesite enterarse de la información, puede haber eh, intérprete de lengua de signos y debería haberla. Como os explicaba antes, el servicio que ofrece la Federación eh, está subvencionado por la Dirección de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura. Eh, y hay dos tipos de servicios normalmente que se, pre se prestan, uno es presencial, como el que estáis viendo ahora mismo, si va por ejemplo, eh, o voy al médico puedo llevar intérprete, de forma presencial, y luego hacen servicios también telemáticos, para una gestión corta que va a ser cinco minutos, porque el servicio de interpretación cubre toda Extremadura, lo mismo estamos aquí en Cuacos, que Coria, que Plasencia, entonces para una gestión breve que a lo mejor es en Badajoz, en Zafra, Don Benito, que, imaginaos lo grande que es Extremadura, si, eh, tiene que hacer una gestión de cinco minutos y se ha echado un viaje de más de una hora eh, para hacer, por ejemplo, una llamada, la intérprete ha perdido dos horas a lo mejor para algo que se soluciona en 30 segundos por teléfono. Entonces, en la oficina puede solicitar el servicio por videointerpretación, es decir, telemático. Solicita el servicio y se interpreta en el momento. Imaginaos si va a hacer una gestión en el banco y no se está enterando en ese momento o una cosa muy rápida, lo puede hacer de forma telemática. ¿Ha quedado clara esta parte? Sí, que os veo ahí un poco... Bien, eh, esto lo voy a resumir un poco porque creo que ya lo he explicado eh, antes. Eh, la accesibilidad, eh, os voy a resumir porque eh, es como mucho, eh, la accesibilidad eh, la solicitamos por derecho. Hay muchas leyes que nos amparan y apoyan. Eh, el acceso a la comunicación de las personas sordas, es decir, no estamos desamparados al 100%. Hay ley de igualdad de oportunidades y no discriminación de accesibilidad universal que conocemos todos. También existe la ley que os decía antes, donde se reconocía la lengua de signos como lengua oficial del territorio español. Eh, hay también eh, derecho a la formación e información, eh, también de, de audiovisual todas esas leyes recogen nuestro derecho y en el estatuto de autonomía de Extremadura como os comentaba antes está, es decir, apoyo legal sí que existe. Entonces, nosotros pedimos accesibilidad por derecho. Y también por responsabilidad, ¿de quién? De todos. De cualquier persona, no solo estamos hablando de entidades privadas o públicas que también, sino de todos, porque el objetivo es que Seamos iguales porque vivimos en sociedad y no queremos discrimin estar discriminados en nuestra propia sociedad. Bien, pues si os parece toda esta parte, la teoría, mmm, si queréis aprovechar antes de empezar nada, me podéis preguntar todo lo que os he dicho y luego mmm, seguimos con prácticas. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por ahí. A, a. La, hablo, a ti te miro a ti, ¿no? no a, ella. a ti. Eh, Hablas de un signo cada, cada persona o alguna institución tiene un signo. ¿Qué es ese signo? Te refieres a los signos propios de las sí, personas. En, vale, en sí, en el vídeo hablaba. Este es mi signo. Me llamo Susana, pero este es mi signo. Bien, bien. Buena pregunta. A ver, yo este es mi nombre, Maite. ¿Lo ves? Lo deletreo, letreo Maite, imagínate, bueno, eh, María Teresa, pero Maite, y yo por mis características personal tengo un signo que es este. ¿Vale? que me identifica a mí, cada una tiene el suyo propio personal, por ejemplo María Ángel, la, la directora eh, tiene su signo propio, que es este ¿vale? entonces es su signo según sus características, ya se le puso hace mucho tiempo, de cada uno tiene un signo que le identifica, ya sea por el pelo, alguna característica física eh, lugar de nacimiento afición, algo que le identifique como persona, ¿para qué? para ahorrarte de letrear, las personas sordas eh, de el nombre y dice no me he enterado de nada, bueno, perdona, eh, la que tiene el el rizado. Sí, esa. Ah, vale. Pues, o la que tiene pequita, sí, pues ella Entonces, empezamos a quedarnos con los signos personales. Ah, vale, pero os ponéis todas de acuerdo, o sea, toda la comunidad de acuerdo para que sea el mismo signo o cómo se hace no, eso? No, 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 no lo no, sé, no lo sé. No, Perdón. no, no, no. Cada uno tiene el suyo. Cada uno tiene su signo. No, me refiero, para ti, María Ángeles, eh, tiene el flequillo, pero hablas con otra persona sorda y entiende quién es la persona del flequillo. No, si la conoces, sí. Vale. Claro, si no la conoces, primero presentas. Mira, la directora es María Ángeles, este es su signo. Vale. Vale, o sea, tú a la hora de presentarme me deletreas tu nombre vale. y ya luego me dices tu signo. Y ya ese es tu signo. O sea, es imposible conocer los signos de todas las personas. Vale. Y otra pregunta, en el servicio este que tenéis de videollamada... ¿También es de persona hablante, o se dice hablante, ¿no? ¿De persona hablante a persona sorda o es solamente de persona sorda a persona hablante? O sea, porque tú tienes la APP y entonces nos puedes llamar, pero si yo quiero hablar contigo, ¿la puedo utilizar? Sí, en eso estamos. En eso estamos. Eh, función, todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar, pero sí que estamos preparando para que la persona sorda reciba llamadas de oyente. Es un poco complicado a la hora de ponerse en contacto porque la persona sorda aún no, no tiene toda la información de cómo funciona el servicio, pero sí, en ello estamos. Vale, muchas gracias. De nada. Quería, quería comentar, em, em, hemos puesto en marcha un curso de accesibilidad que estamos diciendo a lo largo de la jornada y eh, la web de difusión del curso eh, ya lleva intérprete de lengua de signo. Falta dar un paso, incorporar la lectura fácil y sería inclusiva pero sí que vamos dando pasos dentro de la Junta de Extremadura en ese camino. Sí, la verdad es que sí. Yo, yo estoy muy agradecida porque sí que las páginas web que sean accesibles es muy importante. Así que muchas gracias. ¿Por allí? Muchas gracias. Eh, volviendo al tema del signo, ¿el signo lo eliges o te lo pone alguien? Eh, eliges el tuyo, elige el tuyo. Cada uno elige el suyo. En principio, cada uno elige el suyo. Bueno, también de, depende. Imagínate que, que no sé muy bien qué signo ponerme, pues mm, lo puedes comentar. ¿Qué te parece si me pongo este signo? Pero como os decía, es un poco personal, Vale, vale gracias. ¿Dónde podemos aprender lengua de signos? Bueno, pues hay varias alternativas en las asociaciones, en nuestra federación. Ahora mismo, por ejemplo, te cuento, hay cursos online y hay de la federación y cursos semipresenciales. Por ejemplo, antes en la pandemia, eh, que nos pilló a todos de sopetón, hacíamos cursos presenciales de siempre. Eh, llegó el COVID. Y no podíamos parar la formación. Entonces lo adaptamos a, a que fuera online. Y ahora hacemos mixto, es decir, las asociaciones y la federación ofrecen cursos. En nuestro caso, eh, como antes han explicado que participó en la Red Nacional de Lengua de Signos, que es a través de nuestra confederación, eh, que, es la, que, eh, que, que están todas las federaciones en la misma red que os, que, eh, que os comentaba. Eh, utilizamos los cursos iguales. El objetivo es que está, está los cursos regulados por el marco europeo, es decir, A1, A2. Eh, nosotros estamos trabajando y enfocándonos porque, como os comentaba, es un idioma más, igual que el inglés, el francés, que tiene el nivel A1, A2, pues la lengua de signos igual. Entonces, ese tipo de formación es la que estamos ofreciendo gracias a la red. La verdad es que hay mucha gente interesada a nivel nacional, hay muchos alumnos que participan. La verdad es que. Eh, eh, está muy bien. Y eh, nosotros como federación participamos en la red, como comentaba también. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo, yo quiero, quería hacer una aportación, si me permitís. Que estoy por aquí alrededor, pero eh, me ha dado mucha pena antes, cuando estaba viendo el vídeo de la aplicación en la que entras, haces una videollamada, te ayudan las intérpretes, y me ha dado rabia porque digo, me encantaría aprender y poder participar y ayudar a otras personas. Entonces, quiero compartir con los demás una aplicación que se llama Be My Eyes, que aunque no es para personas ciegas, sino para personas, o sea, no es para personas sordas, sino para personas ciegas, en las que cualquier persona vidente puede entrar a registrarse como voluntaria o como usuario y puedes ayudar a otras personas. Por ejemplo, bueno, yo llevo años utilizándola. Y es tan simple como que te llaman una videollamada, tú la coges, si no la coges hay otra persona que responde por ti y a lo mejor pues no sé, es tan sencillo como alguien que no ve, que va a un bloque de pisos, no sabe cuál es el cuarto C y tú le indicas arriba, a la derecha y ya puede llamar a la puerta. Entonces, bueno, os animo a que la descarguéis. Bien, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte... ¿Ninguna, ninguna más? ¿No? Eh, solamente, Teresa, creo que es muy importante eh, comentar que eh, el Real Patronato sobre Discapacidad, que ya comentó el director el otro día cuando estuvo, eh, tiene un centro nacional de lengua de signos, ¿eh? donde hay un repositorio importante de vídeos y de cuentos para personas con discapacidad auditiva, para personas sordas, signantes. ¿no? Y creo que es muy importante también dar ese recurso para todas las familias que puedan tener alguna persona eh, a su alrededor sorda. ¿no? Pues la verdad que sí, que, que es importante y hay, hay muchos recursos que podemos utilizar y hay muchos que están centrados, en, hay diferentes páginas web eh, de diferentes temas porque, eh, como os decía, depende de la necesidad que tenga la persona sorda, hay cuentos, eh, necesita formación de autoescuela o cómo se utiliza Google, que hay gente que a lo mejor no sabe, o sea, hay muchas páginas donde están esos recursos, sí. Eh, esa, eh. ¿Vas a continuar con el taller? ¿Hay algún taller? ¿Tienes planteado un taller ahora o ya? No, no. no, no. Si queréis, pero el tiempo no, yo no, creo que eso. me lo he comido. No, por eso, por me lo he, he comido. Tal. Pues nada, yo creo que agradecemos la presencia de, de Teresa y muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Ah, eh, y lo siento mucho que me he comido el tiempo y ya no hemos podido hacer prácticas. Eh, antes Eva Guerra eh, no ha puesto un vídeo. Eh, como comentaba, le pasamos el micrófono un minuto a Eva, a Eva Guerra, ¿vale? Perdona, es que tanto mi, tanto mi entidad como FESA, el día 24 es el día de las personas con discapacidad auditiva. Claro, es que a mí también se me ha olvidado, Maite. Entonces, nosotros hemos, tra hemos traído el vídeo para tal, nosotros haremos actividades en Mérida, ellos sé que van a hacer actividades en Badajoz. Gracias, Miriam. Ah, entonces, bueno, pues que sepáis es que es un día internacional. Sí, Maite, por favor, por favor. Nada. Entonces, lo que... Aquí, una intérprete aquí por tú. Vale. Entonces, deciros eso, que ellos lo van a salir a Badajoz, nosotros haremos actividades en Mérida, entonces que es un día que tenemos para compartir con todo el mundo. Compartimos el mismo día y hacemos más actividades para cubrir más territorio, que no es que estemos en la competencia, sino que ellos eligen una ciudad, nosotros elegimos otra y hacemos actividades diferentes para que pues, en más lugares se haga pues, mucho mejor. Y nosotros pues hemos traído el vídeo de presentación por si lo queríais ver. ¿Vale? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Yo, yo quería añadir a lo que estaba comentando Eva. Eh, lo aviso porque se me ha ido. Eh, Eva comentaba que el sábado íbamos a hacer actividades en diferentes ciudades. Como decía, nosotros vamos a estar en Badajoz porque mañana es el Día Internacional de las Personas Sordas. Pero hoy, hoy es el Día Internacional de las Lenguas de Signos. Ah, vale, pues hoy sí. es el Día Internacional de las Lenguas de Signos, para que vosotros lo sepáis. Vale, eso significa que esta semana es una <laughs> semana de sí, actividades sí, para sí, personas sí, sí. sordas. Así que pon el vídeo ya si bien. quieres, Eva. Gracias. Nada. Igual que tú. Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva, 24 de septiembre del 2022. Igual que tú. Uh. Ah. Igual que tú.

Igual que tú. Igual que tú. Igual que tú. Igual que tú. Igual que tú. Las personas con discapacidad auditiva estudiamos, vemos la televisión, vamos al teatro, al cine, a conciertos, jugamos, tocamos el piano, trabajamos. Igual que tú. Gracias a los medios de apoyo a la comunicación. GEDAPAS, ADABA, ASCAPAS, Oficina de Accesibilidad Sensorial Extremadura, Junta de Extremadura, Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Dirección General de Accesibilidad y Centro. Antes de pasar a la clausura de este curso... ...que, que se ha estado desarrollando durante tres días... ...os vamos a poner el vídeo de 12 razones, 12 valores... ...una campaña que se ha llevado... Que ha estado en funcionamiento durante 12 meses... Y, ...y en la cual hemos hecho referencia... ...a lo largo de estos tres días... ...y para ello, los que estáis online... ...habéis estado viendo los vídeos específicos... ...con distintas asociaciones... Pero antes de pasar a esa clausura, pues vamos a poneros el resumen de la campaña. El vídeo es eh, positivo. más visible el autismo porque quitando ese miedo a lo desconocido se abren muchas más puertas. Pues bueno, nuestro objetivo es la comunicación, por ejemplo, podemos dar cursos de lengua de signos, que creo que es lo más importante para para poder establecer una comunicación, aunque sea básica, a través de los cursos de lengua de signos formamos a personas oyentes y podemos hacerlo. Por tener para celebrar no pasa nada que sigan cumpliendo los sueños que tienen. Que le tengan en cuenta los problemas de la, de la persona con discapacidad. Porque si le tienen en cuenta y le hacen muchas cosas, la vida de la persona con discapacidad cambia mucho. Llegar hasta la meta, que sea todo posible. Feliz con todo, el, con todo el mundo. Es que para eso queremos la cohesión social, para que todo el mundo pueda aportar su granito de arena y se haga algo totalmente accesible. Mucha satisfacción por lo que, lo que hemos conseguido ¿no? y, y, nada, y seguir con mucha lucha y ímpetu para tener una plena incursión para todos. ¿no? En un pueblo pequeñito nos conocemos todos y ya saben el problema que tú tienes y antes de tú decir necesito que te están ayudándote. Bueno, por visibilizarnos. Empoderarnos. Si, nosotros, eh, si nosotras, las mujeres, somos visibles, la sociedad nos va a ver tal y como somos, y así vamos a ir pudiendo crear una sociedad más justa e igualitaria. El hecho de trabajar, de salir de su casa, de socializarse, de participar de un proyecto, de una empresa, de sentirse útil a esa empresa, la hace doblemente válida y es un plus de motivación para ellos. Nosotros le damos charlas de cómo somos nosotros y que se pongan a pie nosotros. Eso es un valor un fundamental, La charlas tanto a instituto, colegio, padre. Eso es fundamental para que el valor de la sociedad, de la inclusión, esté más presente en la sociedad, esté más presente en todo. En el momento que eh, yo tengo accesible o yo puedo acceder de una forma normalizada a mi entorno, me siento incluida en la sociedad en la que yo vivo, con lo cual feliz. Accedemos a la cláusula del curso. Por lo tanto, Juan Carlos Moreno, director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste, por favor. María Ángeles López Amado, directora general de accesibilidad, por favor, suban ustedes. Y mientras, antes de tomar la palabra, comentaros que tenéis que rellenar el formulario online sobre bueno, la calidad de, de todo lo que habéis estado escuchando. Muchas gracias. Bueno, querido Juan Carlos, eh, creo que estos tres días ya se ha dicho casi todo lo que teníamos que decir, pero mis últimas palabras son de agradecimiento, eh, porque ya lo he comentado al, al, el, el día de la inauguración, desde el primer momento viste la posibilidad de contribuir a esta concienciación, ¿no? Esa obligación que tenemos como institución, pero también como personas, ¿no? poner nuestro granito de arena para mejorar el mundo. Eh, espero y deseo que sigas viendo, tanto tú como tu institución, la institución a la que representas, para los próximos años un, un futuro curso, que probablemente haya que también mutar, ¿no? haya que ir aportando esa transversalidad de la que hemos venido hablando. Y, y por otra parte, dar también las gracias a la universidad por, por sumarse a este proyecto. A todas las personas que habéis participado del curso, um, trasladaros lo importante que somos como personas y como agentes, semillas, para mejorar el mundo. Así que todo lo que hayáis aprendido aquí y sigáis aprendiendo en pro de la accesibilidad universal, eh, ponerlo en práctica tanto en vuestros familiares, amigos, como en todas las personas a las que de alguna manera atendáis. Y también, por supuesto, a aquellas personas que nos estáis escuchando detrás de, de la pantalla. Muchísimas gracias. Bien, pues yo voy a ser muy breve, porque mi osadía no llega al punto de añadir una sola palabra a todo lo mucho y bueno que se ha dicho estos días aquí. Yo, aunque he estado solamente a veces en el patio butacas, estoy trabajando porque la Fundación es una maquinaria que no para. El lunes y martes tuvimos un curso en Guadalupe, miércoles, jueves y viernes hemos tenido este curso, la semana que viene estamos con otro. Entonces, hay que estar en la sala de máquinas. Pero sí he escuchado. He escuchado, he disfrutado, he aprendido y de vez en cuando he salido... Porque se hablaba de algo que me interesaba y he visto la pantalla. Pero además, yo me voy a guiar de un criterio, y es de mi amiga Irene Palomo Núñez, que está sentada con una blusa roja. Irene es alumna nuestra desde el año 2018, viene a todos los cursos y este año ha venido a los seis cursos o a cinco. A cuatro, bueno, <laughs> vamos a darlo. Hay cuatro cursos de Campus Juste. Pero ha venido los años anteriores. Y hace un rato me decía, ¿es el mejor curso en el que he estado? Y dice, no, de este año, de todos los años en los que he estado. Me lo has dicho, Irene. Y entonces, si ella me lo dice, yo me fío mucho de Irene, porque es una alumna extraordinaria, pero además reafirma la impresión que yo tenía, de que es un curso excelente. Y lo bueno de eso. Es que de esa excelencia del curso os habéis beneficiado quienes estáis aquí. Pero es que yo no sé si han comentado la cantidad de personas que lo han seguido en directo. Os digo los países que lo han seguido en directo. Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Haití, Malta, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Checa, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y Andorra, seguro que habrá también alguien en Andorra. Claro, esto es un germen que tiene que crecer. Aquí las administraciones públicas hacen una labor extraordinaria. La Junta de Extremadura, en concreto, la Dirección General de Accesibilidad y Centros, y María Ángeles, como responsable de ella, tiene una responsabilidad y un mérito enorme. La Universidad de Extremadura y la Fundación Juste que no es administración pública, pero depende de la presidencia de la Junta de Extremadura y además trabaja con dinero público. Es una fundación pública. Cuando nosotros rendamos cuenta a nuestros ciudadanos, de qué hemos hecho con el dinero que han puesto en nuestras manos, podemos mirarles de frente y decir: esto hemos hecho, en beneficio de todos. Y esa labor que fomentan o que crean las administraciones públicas, en concreto en este caso la Junta de Extremadura, pues vosotros tenéis que ser los voceros, los que tenéis que transmitir a todo el mundo lo mucho que aquí se ha hecho, lo mucho que aquí se ha aprendido y lo mucho, María Ángeles, que creo que vamos a hacer en el futuro. El año pasado fue por las necesidades una modalidad online y este año, afortunadamente, ha sido presencial. Y yo creo que el futuro es muy largo y podemos seguir haciendo cosas. ¿Cómo? No lo sé, pero seguro que las haremos. Así que, por mi parte, solamente quedo o me queda felicitarnos todos porque esto es una labor de todos, dar las gracias a María Ángel, dar las gracias a Sagrario. Gracias, a Javier, por su presencia, que significa un apoyo para todos nosotros, a todos los que habéis estado, Juan también, el equipo, todos los compañeros del, que están interpretando mis palabras también, a todo el mundo. Y solamente, como el protocolo ordena, en nombre del rector magnífico de la Universidad de Extremadura, declaro clausurado el curso. Muchas gracias.